Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia en esta tempestiva y calurosa tarde del recién estrenado verano, que parece mentira que solo llevemos un día y ya nos tiene hasta el último pelo el verano, seguramente, y todavía nos quedan 3 meses. Bueno, mientras aguante el aire acondicionado, yo creo que podemos seguir. Gracias a los organizadores del curso por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir mesa con personas con tanto conocimiento y amigos y que pueden aportar ideas importantes a las políticas de financiación de las universidades, en este caso. Y si os parece, paso a presentarlos. Como decía un amigo mío, no necesitan presentación, lo cual no quiere decir que sean unos impresentables, pero bueno, por si acaso alguien no los conoce, pues paso a presentarlos. A mi derecha está el doctor Manuel Torralbo Rodríguez, nacido en Córdoba, no decimos la fecha. Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada y desde junio de 2012, director general de Universidades de la desaparecida Consejería de Educación, de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y actualmente secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Es profesor titular de la Universidad de Córdoba. En su vida profesional ha compaginado la actividad docente e investigadora con distintas responsabilidades de gestión en dicha institución. Ha sido vicerrector de Comunicación y Coordinación Institucional, secretario de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB, adjunto al Vicerrectorado de Ordenación Académica, secretario general de la Universidad, vicerrector, coordinador del equipo rectoral y de las relaciones con el claustro y vicerrector de Coordinación y Comunicación. Ha desempeñado asimismo los cargos de vicepresidente en la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba y del Parque Tecnológico Rabanales 21. Bienvenido, Manuel Atolé. A mi izquierda, nacido en Málaga, está el doctor José Alberto Díez de Castro. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. En el 78 fue premio extraordinario doctorado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. Como profesor de universidad imparte docencia desde el año 84 en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y desde el 95 también en el campus de Lugo de la misma universidad. Como profesor titular de universidad pertenece al área de organización de empresas del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización de la Universidad de Santiago de Compostela desde 1990 y es director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Santiago desde 2005. Decano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas del Campus de Lugo desde enero de 2002 a noviembre de 2008 y desde mayo de 2009 secretario general de Universidades en la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Gracias también, Alberto, por contarnos cosas interesantes de Galicia, que ni más de, por lo que me cuentan en todos los sitios, estáis que lo petáis. Así que ya nos contarás. Y al fondo, a la derecha también, está Miren Artaraz Miñón, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y doctora también en Economía por la Universidad del País Vasco, comenzó su carrera profesional en 1995 en el Departamento Económico Financiero de la Empresa de Ingeniería de Residuos. En el 97 inicia una nueva etapa como docente investigadora en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. A partir de 2004 ha ejercido como subdirectora de Ordenación Académica y desde 2010 como directora de la Escuela Universitaria de Empresariales de Vitoria-Gasteiz de esa misma universidad. Desde enero de 2017 fue nombrada directora de Política y Coordinación Universitaria del Gobierno Vasco. Tiene numerosas publicaciones científicas, libros y capítulos de libros relevantes en el ámbito del análisis económico y ambiental y de economía sostenible. Ha participado también en congresos y proyectos referidos a la sostenibilidad, las herramientas formativas y la percepción y satisfacción de los estudiantes en la universidad. Gracias, Miren, por abandonar tu rinconcito, seguro que más fresquito que este nuestro. Igual que aquí, ¡buf! Madre mía, entonces ya no tiene remedio la cosa. Pues gracias a los tres y, si os parece, hacemos un turno de palabra en el orden que os he ido presentando. Pues empezamos por ahí. Muy bien, pues empezamos por Andalucía, que además como empieza la A, yo creo que está, por orden alfabético. Está bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, por supuesto, a los organizadores del curso por la invitación por darme la oportunidad de participar en este curso de verano, de debatir, y por tanto del debate sale siempre un aprendizaje, ¿no? Por tanto, es muy interesante hablar de política de financiación de las universidades públicas,
y yo hablaré un poquito de la experiencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lógicamente. En principio, decirles que me gusta el título en un sentido, porque a veces cuando se habla de financiación siempre estamos pensando en modelos de financiación y estamos intentando modelizar algo que la verdad es que resulta bastante complejo, sobre todo en el caso de Andalucía, cuando tenemos un sistema universitario con 10 universidades, 9 clásicas y una un poquito más tipo internacional, Méndez Pelayo, que se llama Universidad Internacional de Andalucía, pero vamos, podemos decir que 9 clásicas, y además con tamaños muy diferentes, con historias muy diferentes, y por tanto, hacer un modelo que llegue o que el traje le sirva a todas esas realidades tan heterogéneas, pues la verdad que resulta complicado. Entonces el título, cuando lo vi, dice, habla de políticas, vamos a hablar, las políticas de financiación de las universidades públicas. Bueno, las políticas evidentemente pueden y deben llevar algunos modelos, deben llevar desde luego cuestiones a tener en cuenta, pero la realidad que estamos viviendo concretamente en Andalucía es que desde 2007 hubo un modelo hasta 2011, estaba previsto que durara esos 5 años. Después de 2011 se fue prorrogando, también coincide con la época de la crisis. Imaginaros hacer un modelo, diseñar algo nuevo en época de crisis dura, que fue, recordáis, el 2012, donde hay que hacer todos los ajustes económicos de capítulo 1 fundamentalmente y de capítulo 2. Y se fue prorrogando y se venía prorrogando. Y bueno, ya el año pasado en Andalucía empezamos a abordar, a decir, bueno, no sigamos ya con las prórrogas, porque la prórroga del modelo tenía su sentido en 2007, pero desde luego hoy la realidad académica y de investigación es muy diferente a la que existía en 2007. En el 2007 no teníamos el espacio europeo, por tanto, universidades que tenían muchos títulos de diplomatura ahora ya están en grado, los que tenían muchos grados y poca diplomatura ahora han perdido capacidad de oferta académica. En fin, que las realidades son muy diferentes y, por tanto, pues nos lleva a que tenemos que revisar. Bien, cuando nos hemos metido en ese debate con los rectores de revisar el modelo, pues nos hemos dado cuenta que evidentemente para nada es fácil, ¿no? Pero sí hay algunas premisas, yo creo que en las políticas de financiación o en los modelos de financiación hay que tener en cuenta. Yo creo que en estos, desde el 12 hasta ahora, las universidades, al menos yo cuando voy a las reuniones que tengo con Hacienda, que yo creo que aquí todos los actores pues tenéis de alguna forma relación o con las universidades o con el gobierno autonómico o con los gobiernos autonómicos, de alguna forma estamos interesados en cómo relacionarnos, ¿no?, con las comunidades autónomas o con la Secretaría General o la Dirección General correspondiente. Cuando yo voy a Hacienda a hablar con ellos, yo tengo que decirle, mira, además de que estoy convencido de ello, la crisis ha adelgazado a todo el mundo una barbaridad. Es verdad que había, ya digo, que no es lo mismo hablar de una universidad, porque evidentemente tiene uno, aunque luego en la universidad, cuando hay una, por ejemplo, Castilla, pues lo que se da es que unos centros han adelgazado más que otros. O sea, que también existen esas particularidades. No es que cuando uno tenga una universidad, o Extremadura, o Cantabria, o el País Vasco, no se dé también la circunstancia esa de que el adelgazamiento no sea para todos igual. En mi caso, como tengo 9 universidades, evidentemente, quien estaba muy bien nutrido, pues la época de crisis le ha llevado a adelgazarse. Pero es cierto que cuando uno analiza la evolución de los gastos de capítulo 1 y capítulo 2, había un adelgazamiento importantísimo en estos años. Entonces, yo, cuando me reúno con Hacienda, le digo, mira, ya no puede adelgazar más la universidad, en su conjunto. Luego, otra cosa es cómo repartimos o qué modelo hacemos de reparto, que esa es la segunda parte de la película. Pero primero es cuánto dedicamos de volumen global de financiación, qué política de financiación hacemos con la universidad y, por tanto, cuántos recursos yo le pido a Hacienda, o le pide el consejero de turno, le pide Hacienda para el sistema público andaluz, ¿no? Entonces, yo le llego con ese mensaje de que
ya está suficientemente adelgazado. Por tanto, no adelgacemos más ya, toca la época de empezar a engordar un poquito. Después veremos cómo tenemos que hacer ese engorde, ¿no? Pero desde luego lo que está claro es que él llega el momento de la recuperación. Estamos ya en el momento de recuperación. Bien, pero detrás de la política de financiación, detrás del modelo que tengamos, también hay una reflexión previa, porque está claro que las políticas son para hacer algo determinado. Y ese algo determinado son una educación superior, evidentemente, que llega a un número de estudiantes y que llega con una oferta académica. Entonces, nosotros de Andalucía, la primera reflexión que tenemos hecha con mucho convencimiento es que tenemos un sistema que llega a todas las provincias, por tanto, algo importante, que tenemos un número de títulos de grado y máster suficiente, porque eso, ese diagnóstico hay que hacérselo, porque evidentemente si yo quiero crecer, pues evidentemente la política de financiación tiene que ser de más crecimiento. Si lo que quiero es contener esa oferta porque creemos que es suficiente, a lo mejor el crecimiento tiene que ser para otros aspectos, que es lo que ahora también intentaré explicar. Entonces, el diagnóstico previo que nosotros tenemos en Andalucía es que el sistema que tenemos de oferta académica es un sistema que es donde va una parte importante de la financiación, como todos sabéis. Es un sistema que es suficiente. Eso no quiere decir que estemos cerrados a que no haya que títulos que tengan menos atractivo, cambiarlos por otros títulos. También sabéis que las universidades en eso somos muy conservadoras, nos cuesta mucho cambiar. Tenemos una inercia, tenemos una maquinaria muy pesada que nos lleva a poner un título de una forma relativamente fácil, pero quitar un título es tremendamente complicado. En máster algo menos, pero también, pero en grados, por supuesto, sí que es complicado, ¿no? Eso ya yo creo que lo sabemos todos. Por tanto, esa reflexión yo creo que es importante y nosotros el diagnóstico que hacemos es ese. Una vez que ese es el diagnóstico, nosotros estamos muy contenidos en el tema de los nuevos títulos. Sobre todo si no parte la universidad a hacer esa reflexión de decir, pues yo hago esta reflexión, quito este título que no es atractivo para los estudiantes y pongo otro. No quiere decir que esto sea un cambio de cromos, pero sí que obliguemos a hacer esa reflexión a las universidades. Porque si no, la política de financiación es simplemente incrementalista. Tengo más títulos, tengo más necesidades, tengo más. Y bueno, pues evidentemente, con una ley de estabilidad presupuestaria que tenemos en el Gobierno, con una regla de gasto y unas normas que nos tienen unos techos ahí muy, muy, muy tasados, pues evidentemente todo no va a caber. O sea, que la política de financiación, la financiación de las universidades, tiene que tener ese contexto natural o legal que nos ha puesto. Yo no voy a decir ni que lo haya puesto el Gobierno de la Nación, que evidentemente es el que le ha tocado hacerlo. A lo mejor otro gobierno pues lo hubiera hecho igual, porque también le viene impuesto por las condiciones de Europa, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad que tenemos. Partiendo de esa realidad, desde Andalucía lo que queremos es más financiación, por supuesto. Estamos luchando por más financiación, pero no para crecer más en la oferta académica, sino crecer en una oferta más atractiva, en donde no lo sea, y sobre todo queremos crecer y queremos más financiación para recuperar los derechos que desde el 12 para acá se han venido produciendo. Hay una serie de derechos que se perdieron en el 2012 y que nosotros estamos ahora mismo negociando con las universidades y con los sindicatos para ver qué derechos son los que queremos recuperar, que ahora puedo entrar también en alguno de ellos, cuánto cuestan y, por tanto, irnos haciendo y decir, vamos, la universidad está suficientemente adelgazada, necesitamos más financiación, pero la necesitamos para este objetivo. Yo creo que es difícil, todos los que estamos en los gobiernos, la dura realidad de reunirnos y sentarnos con la Hacienda, cada vez que te sientas te dicen, ¿tú quieres un euro? Sí. ¿Para qué? ¿Y por qué? Eso que en la universidad, cuando estábamos de gestores, yo también estaba de gestor, era un tema que bueno, pues nos lo planteábamos, pero con menos profundidad. Yo confieso que la visión, cuando era uno vicerrector, y he tenido experiencia de vicerrector, pues ha cambiado a medida que uno va pasando a otras responsabilidades, y bueno, seguramente tiene que ser así. Por tanto, más financiación, sin duda,
es la época ya de crecer. Quiero saber un poco el tiempo que tenemos para que me vayas tú diciendo, ¿eh? Porque yo me puedo enrollar mucho, ¿no? Si quiero... Parece, había pensado como eso, no has dicho nada. Una hora de la intervención de los tres, tres cuartos de hora, un cuarto de hora cada uno, un poquito más o menos, y luego, si os parece, intervenir vosotros, estáis a hacer preguntas o iniciar un debate. Vale. ¿Te parece bien, Manuel? Sí, bueno, pues decía, por ejemplo, los derechos que estamos intentando recuperar, bueno, pues el paso de 240 horas que tenía el profesorado, 320, nosotros estamos planificando que en los dos próximos cursos, el 18-19 y el 19-20, pasen de 320 a 280 máximo y de 280 a 240. O sea, en el 19-20 el profesorado tendría que tener máximo 240. Todos sabemos que eso ha ocurrido muy dispar también en las universidades. La realidad dice que hay algunas universidades o algunas áreas que puedan estar a 320, pocas, y otras no. Bueno, ese derecho que nosotros lo queremos recuperar, evidentemente, habrá que ver cuánto cuesta de verdad. Porque si hay también una problemática habitual. Cuando el gobierno político quiere adoptar la recuperación de un derecho, la universidad siempre lo valora alto, porque así le llega más financiación. Cuando ella es la que toma la decisión de dar algún derecho, lo valora bajo, porque así no se pone en que nosotros examinemos lo que está haciendo. Esa es una tensión natural. Ya sabéis, cuando decimos queremos poner un título y dicen ¿y cuánto cuesta? No, tenemos profesorado, se jura y perjura que el título se pone y no cuesta nada. Al día siguiente, bueno, pues ya sí se necesitan dos plazas de profesorado y se necesitan tres ayudantes y se necesitan... Bueno, ese es el equilibrio natural en el que estamos con los que estamos en la política y los que están en la universidad. Pero, por tanto, habrá que hacer ese análisis. Pero estamos convencidos de que esa recuperación de derechos hay que hacerlo. Por ejemplo, otro derecho, nosotros tenemos los tramos autonómicos en Andalucía, que en donde llegó, se hizo una convocatoria y se paralizó. Pues estamos tratando de... Hubo un sector de profesorado que incluso no lo pudo pedir, y ahora lo que intentamos es que lo pueda pedir, que se iguale, y después tratar de nuevos tramos, otros tramos con otra, bueno, pues con otra forma de evaluar. Estamos también intentando, por ejemplo, pues que los profesores contratados doctores, que ahora mismo se evalúan los sistemas de investigación, pues que evidentemente no tiene sentido. Sabéis que había un tiempo donde no se ha podido pasar de contratado doctor a funcionario, y por tanto no podían cobrar los complementos, los sesenios de investigación. Entonces nosotros, bueno, pues vamos a intentar también que eso se recupere. En fin, estamos ahí intentando llegar a acuerdos con los sindicatos y decir, bueno, una vez que llegamos a este acuerdo, esto se valora y nos vamos a Hacienda y costará tanto. Eso es política de financiación. Insisto que después, otra cosa es, aquí estamos en los macrocifras y después está el debate de cómo llega a cada universidad, que ese posiblemente sea el debate más importante y más difícil. 5 minutos. Bueno, pues voy también a cosas importantes en la política de financiación. Hay que simplificar, hacer la simplificación administrativa. Hay una parte de la financiación, por lo menos en Andalucía, que estaba por transferencias y otra parte por subvenciones. Hay que intentar que las subvenciones sean las menos posibles en la universidad. ¿Por qué digo esto? Pues yo creo que estamos en un momento donde, con la ley de estabilidad, con la regla de gasto, la certidumbre en lo que va a recibir la universidad es importantísima para la gestión. Muy importante. Porque si tiene certidumbre, sabe lo que puede gastar y se lo puede gastar y va, yo no voy a decir al milímetro, pero se gasta y va a cero o casi cero. Mientras que si no tiene certidumbre, está siempre, o me puedo pasar y entra y tiene que hacer un plan de ajuste, o se queda corto y tiene un remanente no afectado que al año siguiente no le sirve de nada. Por tanto, para mí es muy importante que vayamos, y así lo hemos hecho nosotros este año, más a transferencia de financiación, más a confiar en la autonomía de la universidad y menos en subvenciones, que sabéis que en eso también los gobiernos perdemos algo de control de lo que se hace. Pero bueno, yo creo que eso merece la pena correr ese riesgo, porque si no, evidentemente, lo contrario es seguir todavía estrechando más la financiación de la universidad, y digo que no toca eso. Y luego hay otra cosa muy importante, que es, en esas transferencias, ¿qué metemos nosotros en Andalucía? Bueno, pues evidentemente todo el mundo sabe que habla de suficiencia para
suficiencia financiera, que es la básica operativa, para que funcione. Pero en nuestra ley de universidades hay dos conceptos muy importantes que este año lo hemos puesto, que son financiación básica de investigación y financiación básica de inversiones. Las inversiones tradicionalmente han sido por subvenciones y, por tanto, están ya lastradas por todo lo que significa la ley de subvenciones, lo que sabemos que dificulta la gestión ese asunto. ¿Y la investigación también? Bueno, pues no quiere decir que no vaya a haber grandes inversiones por subvenciones, no quiere decir que no pueda haber investigación competitiva por subvenciones. Lo que digo es que este año ya ha habido una parte de básica de inversiones y básica de investigación. ¿Para qué? Pues para que el funcionamiento normal, este que decimos de la suficiencia, no sea solamente abrir la puerta y cerrar la puerta y la luz y el profesorado, sino que sea también que hay una financiación mínima para los grupos de investigación, para que puedan estar operativos y estar atentos a las convocatorias competitivas, y unas inversiones mínimas, porque no se puede pensar que un edificio no tiene un mantenimiento. Hay que circular y hay que lo que en algún momento se llamaba las obras RAN que había en los sistemas universitarios. Pues eso no puede estar condicionado tampoco a subvenciones, tiene que ser por transferencia. Bueno, esos son apuntes yo creo que suficientes para que podamos debatir y que podamos, en las siguientes preguntas o intervenciones, creo que yo dejo ahí lanzadas. Insisto que esto es lo global y lo particular tiene un debate todavía más largo que yo con Juan he hablado mucho, y lo particular de las universidades ya sí que ya termino, coordinadora de la mesa. Para el reparto, yo solamente digo que trataría el modelo de reparto como si fuera las herencias familiares. Haría primero el acuerdo y después los rectores lo repartiría por sorteo por las universidades. Seguro que hacemos un reparto más justo, que si cada uno está viendo evidentemente el reparto que le toca, y entonces está desde esa perspectiva que evidentemente lo suyo es lo malo y lo que le estamos dando al contrario es lo mejor. Esa es la parte ya del reparto interno, que insisto que yo creo que lo mejor sería hacer un modelo y después sortear los rectores, cosa que, como sabéis, es poco probable. O los gerentes, también se pueden sortear. Gracias, Manuel. La verdad es que nos has dado un fantástico aperitivo de lo que puede ser la tarde. José Alberto, si te parece. A la Consejería y a la Universidad de Castilla-La Mancha, pues, el haberme invitado a participar en esta mesa redonda sobre un tema apasionante y que daría para, no para una mesa redonda, sino para días y días, ¿no? Las dimensiones o las problemáticas que se pueden abordar son casi infinitas. Únicamente antes de empezar, dos anotaciones. En primer lugar, en Galicia sí ha refrescado hoy, han bajado 8 grados, entonces pues esperemos que esto se vaya extendiendo hacia abajo lo antes posible. En segundo lugar, después de oír a mi colega, apreciado Manolo, pues la constatación una vez más de que prácticamente somos iguales en cualquier autonomía y las universidades también son iguales y, por lo tanto, los problemas tienen un grado de coincidencia casi del 100%, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las universidades, cuando estás desde esa parte de la gestión universitaria o de la comunidad universitaria, como cuando estamos de la parte temporalmente de la parte de la administración educativa, ¿no? Entonces, eso es algo que nos une a todos, porque realmente al final llegamos siempre casi a las mismas problemáticas, a las mismas dificultades. Yo voy a hablar, me voy a centrar no en la parte de I+D, a pesar de que la moderadora me incitaba a ello al principio. Voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en Galicia, del plan de financiación que está en vigor en Galicia, y un poco de nuestra experiencia con sus luces y sus sombras, como es inevitable, porque al final, después de exponer el resumen, ya lo anticipo, no tengo que esperar conclusiones. Lo que estamos haciendo no se parece a lo que yo quería hacer, ni a lo que quería hacer Hacienda en Galicia, ni a lo que querían hacer cada uno de los tres rectores que tengo en el sistema universitario. Yo tengo solo tres universidades públicas, no tengo ninguna privada.
pero cada uno de ellos quería hacer un modelo completamente distinto y muchas veces antagónico, y Hacienda quería hacer otras cosas y yo tenía mis ideas de por dónde debía evolucionar después del anterior plan que ya habíamos hecho. Por lo tanto, todo es un compromiso, todo es tratar de buscar pactos de que, por lo menos en los 8 años que llevamos nosotros en la Consejería de Educación, en la Secretaría General de Universidades, en la Junta, siempre cualquier decreto, cualquier orden, cualquier plan de financiación lo hemos pactado hasta la saciedad con las universidades para llegar a esos puntos de acuerdo mínimos, como en todos puntos de acuerdo, pues todo el mundo cede y todo el mundo deja cosas que más o menos importantes, pero que por el bien de que el sistema no sufra o que no se produzcan demasiados conflictos, pues se considera que es la parte más importante. 3 anotaciones previas. Reflexiones. De Alicia en el País de las Maravillas. Antes de un plan de financiación, pues es lógico pensar qué queremos hacer, a dónde queremos ir, porque si no sabemos a dónde queremos ir, el camino, como dice ahí Alicia, o el gato es Cecil, da igual. Y como se dice ahí, llegaremos a algún sitio, pero a lo mejor no es al que queríamos ir. Pero también es bueno saberlo, porque se habló antes por parte de Manolo del modelo incrementalista, que es uno de los modelos clásicos cuando se aborda la financiación con las universidades, el modelo de quedarnos todos como estábamos ante la crisis, o modelos más ambiciosos. Es bueno saberlo, qué queremos al final, a dónde queremos llegar, porque muchas veces, si no vamos a ir muy lejos, pues tampoco conviene ni crear demasiadas expectativas ni rompernos demasiado la cabeza. Y mucho menos complicar los modelos y los algoritmos hasta el infinito, que sobre todo si hay en los vicerrectorados algún experto matemático, puede hacer imposible llegar a ni siquiera analizar las fórmulas que se utilizan. Pero es bueno reflexionar en qué condiciones estamos, en qué situación política y económica y a qué atrevidos somos por parte de la Administración Educativa y qué grado de audacia, recordáis aquel informe del Ministerio, audacia para llegar lejos, pues qué grado de audacia tienen también un equipo o varios equipos rectorales, que muchas veces es fundamental y no existe. En segundo lugar, algo que hemos discutido muchas veces, la LOU establece que, lógicamente, la educación superior es un servicio público, hay que financiarla y las administraciones educativas están obligadas por ley a financiarla suficientemente. Ahora, ¿qué se entiende por ese suficientemente? Es la clave de la cuestión. Y usando palabras de un juez en una sentencia de un contencioso que puso una de mis universidades contra la Consejería de Hacienda, pues al final el juez en una frase le decía: es cierto que hay una obligación de financiar, pero no puede ser ilimitado ni a demanda de parte. Esto es algo que muchas veces las universidades olvidan, ese para qué del que hablaba Manolo, ¿no? Es decir, hay que financiar, pero qué es lo que se financia y cuándo es suficiente no lo determina la propia universidad, es lo que le venía a decir al juez, ¿no? Y eso hay que considerarlo también para evitar pensar que aquí todo es incrementalismo y que no hay que hacer análisis de tipo de presupuesto base cero. Otra cosa que muchas veces se olvida por parte de las universidades, pero que es inevitable y más cuando se está desde el lado de las comunidades autónomas. El dinero que recibe la universidad forma parte del total que maneja una comunidad autónoma. Ahí están las cifras de Galicia. ¿Qué se ve ahí? Bueno, que porcentualmente la universidad gallega no disminuyó, sino que incluso se incrementó respecto al comienzo de la crisis, pero, lógicamente, en otras cifras. Todavía hoy, que llevamos 2 años de recuperación en los presupuestos de Galicia, estamos muy lejos de los presupuestos del 2009. ¿Pero qué pasa? Que ese dinero desapareció. No es que se recortara, como gustan decir en muchos sectores. No, es que ha habido recortes. No, es que el dinero no existe. No se recorta, se fue. Y no vuelve. Y sobre todo no vuelve a la velocidad a la que se fue. Entonces, hay que pensar que todos los servicios públicos, no solo el de los servicios públicos universitarios, tenían que darse en unas condiciones dignas, en el caso de Galicia, con 2.000 millones menos.
que no existía, no es que recortara la Xunta de Galicia, ni la Junta de Andalucía, ni ninguna otra comunidad, se fueron, no estaban. Entonces, esa cuestión es fundamental a la hora de poder negociar y de poder enfrentarse a plantear con Hacienda de qué dinero estamos hablando. Con todo, yo siempre lo digo, aunque no tengo mucho éxito, en términos relativos, las universidades en Galicia sufrieron mucho menos la crisis que otros sectores que no tenían el parapeto, por ejemplo, de un plan blindado por 5 años o que no tienen la repercusión mediática de una sanidad o de una dependencia social. Otros sectores, pensemos en medio ambiente, pensemos en cultura, deporte, esos sufrieron muchísimo porque el dinero que había desaparecido de algún lado tiene que salir. Y entonces ahí las bajadas podían ser, en un par de años pudieron ser de presupuestos de un 60, un 70, un 80%, algo de absolutamente brutal, porque las nóminas hay que pagarlas y las nóminas son en muchos sectores como el educativo, universitario y no universitario o en sanidad, se llevan prácticamente todo el presupuesto y son inelásticas a corto plazo. Pero bueno, hay que reflexionar en qué contexto y con qué dinero se maneja también Hacienda, porque igual que se le critica, también hay que tener en cuenta que ellos tienen que hacer un reparto y que la sociedad siga funcionando. Entrando ya más rápidamente en qué estamos haciendo en Galicia. En Galicia el modelo tradicional desde que existe la autonomía ha sido el de planes cuatrienales, de 6 años, quinquenales. Entonces, digamos que es, las universidades y la comunidad autónoma tienen asumido que es el instrumento normal y entonces ya no se habla de otro tipo de actuaciones, de contratos programas, se busca un plan. A mí me ha correspondido hacer dos. El del 2011-2015 y el actualmente en vigor del 16-20. Yo cuando entré en el 2009, después del primeros meses, o sea, pasado el verano, y cuando estábamos viendo en cuánto caían los presupuestos para hacerlos para el 2010, que fue una cosa draconiana, entonces, pues, mi consejero me dijo que objetivo número uno, que tenía que hacer renovar el plan que terminaba en el 2010, tenía por lo tanto un año, que había que hacerlo en tiempo, cosa que nunca se había exigido, pero a mí me lo exigían y increíblemente se consiguió. Y muy importante, que no había dinero que ofrecer a las universidades. Entonces, como me dijeron todos mis compañeros de consellería, directores y secretarios generales, cuando se firmó, dijeron, la verdad es que no creíamos que lo ibas a conseguir, creíamos que te iban a echar. Milagrosamente se consiguió y por el paso de esto, porque la política es muy volátil y muy extraña, pues me tocó 5 años después empezar a hacer otro, que es del que voy a hablar, pero el que, del que voy a hablar no hubiera sido posible sin la experiencia buena y mala del anterior, que fue realmente decir, vamos a intentar dar pasitos y hacer algo distinto de lo que se hacía anteriormente. ¿De dónde partíamos? De que el anterior, a pesar de todos los problemas que tuvo, tuvo una cosa buenísima que las universidades luego acabaron valorando. Durante 5 años nadie era capaz de tocar el dinero, que no era tanto como el anterior en el 2009, pero el dinero que se comprometía con esa ligera bajada respecto al que había en el 2009 estaba blindado. Eso en el 2010, 2011 fue la bendición, porque mi consejería, todos odiaban a mi secretaría y a las universidades, los trataban de privilegiados porque todos los meses había que hacer recortes y disminuciones en la parte de cultura y educación no universitaria. Y mientras la de universidades quedaba como estaba, que no era mucho, pero quedaba como estaba. Y se suprimían cada mes programas completos en los otros ámbitos. A partir de ahí, ¿qué novedades se establecían en las nuevas? Muchas cosas. Una que dijo Manolo, que estoy totalmente de acuerdo, y que se logró con este y no lo tenían antes, el que
cuando hacen los presupuestos desde el 2016, las universidades saben exactamente los grandes fondos cuánto van a recibir al euro y, por lo tanto, lo incorporan a los presupuestos. Hasta ahora, hasta el 2016, no podíamos. No podíamos porque había fondos y partidas que no se podían determinar hasta febrero o incluso marzo del año en vigor, con lo cual tenían que hacer modificaciones a sus presupuestos y los que presentaban eran irreales en la parte de las transferencias. Ahora, salvo la convocatoria de concurrencia competitiva, antes de que hagan sus presupuestos, la Xunta le da exactamente cuánto le corresponde a Universidad de Santiago, a Coruña y la de Vigo, y por lo tanto cuando lo llevan a sus consejos de gobierno y a sus claustros van las cantidades exactas. Luego, pues ahí hay varios objetivos que se pretenden, pero lo más importante, hay una senda. La parte de abajo es la parte que la Dirección General de Presupuestos estimó en la evolución natural. Realmente prevén una cierta evolución positiva y, sobre todo, una más positiva en la parte de I+D+I. Ahí le aplican el triple de la evolución del fondo el plan en general, en la parte de abajo. Arriba hay una cifra estimativa que son todos los demás fondos públicos, desde becas, fondos europeos, del Estado, etcétera, que recibe la universidad, que son fondos públicos y, por lo tanto, son partidas fuera de plan, pero que también son un objetivo a conseguir y que se establecieron en una estimación, una 82 millones, que es una partida bastante fácil de conseguir, dado los tiempos que corren. La parte de abajo es lo que realmente corresponde al plan y lo que en presupuestos cada año la comunidad pone en dichos presupuestos. El plan se divide en dos grandes partes. Lo hemos simplificado mucho, aprendimos mucho del anterior, que lo que tratamos es, en el 2010, de copiar aquella estructura de plan que era de la Comunidad Valenciana, que se aprobó en el documento por las comunidades y por las universidades en el 2010, y que luego nadie hizo, y entonces nos quedamos como los únicos que realmente queríamos hacer el plan de Valencia, de la CRUE, cuando nadie lo hizo. Era complejísimo, complejísimo, muchísimos problemas. Ahora lo simplificamos mucho y fuimos al estructural y por resultado. Aparte, esas partidas fuera de plan, además de las exteriores, hemos dicho FEDER, Estado, pues otras consejerías pues tienen convenios, los fondos europeos o la Agencia Gallega de Innovación, que tiene varias líneas que afecta indirectamente a las universidades. El plan realmente empieza en el 2016 con dos tercios en el estructural y un tercio en resultado. Y como se pone ahí, que fue una petición muy expresa de los rectores, previendo que las necesidades docentes iban a ir menguando, pues se blindó el total del dinero del plan, estableciendo que todo lo que no hiciera falta en cada año en los cálculos del estructural docente iría por resultado, y por lo tanto la cantidad nunca bajaría de esos 400 y pico millones por año, pasara lo que pasara. El objetivo es, como se indica ahí, incrementar poco a poco, por la propia tendencia natural de la evolución docente, al fondo de resultados. El estructural tiene prácticamente el coste estándar de la docencia. El RAN es muy pequeñito, son 5 millones y pico, pero el importante es el coste estándar. La financiación por resultado pone todos los complementos retributivos, autonómicos, estatales, y sobre todo las dos abajo, que son los importantes. Un panel de indicadores que veremos después, que son 13 indicadores, y con el que se repartieron el primer año de partida, en el 2016, 55 millones, este año más de 60 millones de euros, y que están prácticamente todos vinculados a investigación y transferencia, que era lo que no se contempla en la primera parte, que es solo docencia de grado y máster, que es el estructural, más el PAS, más los gastos generales de mantenimiento de los edificios. Y luego, el fomento de la I+D+I y la transferencia, que son concurrencia competitiva de todas las convocatorias de predoctorales, postdoctorales, grupos de investigación, estructuras supragrupales, complemento de cofinanciación de Ramones y Cajales, convocatoria del Ministerio de Infraestructuras, como por ejemplo la del año pasado, o
obras o acciones específicas que nos piden cada una de las tres universidades, desde un edificio a una acción singular o para afianzar la especialización en cada uno de los 7 campus gallegos. Ahí va un poco todo, todo ahí revuelto en ese último apartado. El coste estándar, como se indica, se basa en el coste de la formación, que se hace a través de un modelo no muy complejo. Realmente el modelo funciona solo con dos datos de partida, número de alumnos matriculados y número de créditos y materias matriculados de cada uno de esos alumnos. A partir de ahí se genera una equivalencia en grupo, los grupos se acaban transformando en equivalencia monetaria en relación con una plantilla teórica de numerarios y no numerarios, y eso acaba en dinero que ahora mismo está en las tres universidades, representa 232 millones, más o menos lo que representó este año, es decir, la gran partida sigue siendo esta. El RAN, como digo, es algo anecdótico, 5 millones y pico comparado con el resto. Y es un poco una herencia del pasado. En la financiación por resultados, pues hay todo este tipo de actividades y, por lo tanto, pues son realmente cómo llegamos a calcularlo. La estructura del plan. Como se indica ahí, pues el importe inicial fue 240 millones, voy a toda velocidad. El coste este año fue menos porque ya empezó a bajar la necesidad de docentes, vamos con retroceso, con retraso. El modelo empezó con los datos del 14-15, para el 17 se usaron el 15-16 y así sucesivamente. Es decir que la tendencia de bajada de alumnos pues es la que es, la tendencia demográfica en Galicia es de las peores de España. En el año 2000 había 98.000 alumnos de primer y segundo ciclo. El año pasado, no este curso que no tengo las cifras, estaban en 50.000, es decir, la mitad. Y la tendencia sigue siendo a la baja, ¿no? No solo la tendencia demográfica, la competencia de la FP superior. Por primera vez hace 2 años había más alumnos que se matriculaban en FP medio y superior que en bachillerato. Entonces, esa tendencia se está afianzando, lo cual quiere decir que a la universidad ha salido un competidor y que no lo valoran muchas veces como competidor, y es un duro competidor, además, en la sociedad actual. ¿Cuáles eran los objetivos un poco de este sistema? Que no era ni el mío ni el de casi nadie, pero que fue el de consenso. Que las tres universidades, los tres rectores, vieran un sistema que trataba de ir fuera del modelo de caja negra y que todos los alumnos pesaran por igual, independientemente de la universidad. Antes había un llamado criterio histórico, lo que era un modelo de caja negra que arrastraba desde el siglo pasado el alumnado y que trataba de reflejar el peso del capítulo 1 con muy pequeñas adiciones de partiditas de I+D, pero realmente eso es lo que se vino arrastrando la plantilla de personal desde 1990 en adelante, ¿no? Eso se ha tratado de cambiar, pero el problema también es el que decimos, los dineros son los que hay y tampoco revoluciones no se pueden hacer, porque las universidades tienen que seguir funcionando abriendo las puertas y pagando las nóminas, y el dinero es el que es. Penúltima transparencia, todo lo que se incorpora en resultados, ahí hay muchas cosas, poco a poco vamos a ir metiendo programas de mejora de la calidad, de la innovación, cosas de mejora de los grados, los idiomas, poco a poco, con dinero, porque son cosas adicionales, no pueden sustituir a lo actual ni pueden irse a mucha velocidad porque entonces se nos descuelgan los centros, que como todos sabemos, la mayoría de ellos y muchos profesores están muy aburridos de hacer papeles, de que le cambien los objetivos y de que ahora los planes de viabilidad y de hacer nuevos diseños y de justificar ante las agencias, etcétera, ¿no? Y entonces hay que ir poco a poco y de la mano con las universidades y ahora también, entre otras, pues el mapa de titulaciones, haciendo pequeños cambios, pero en la línea que señalaba Manuel, ¿no? Hay que reflexionar, de que esto no puede ser solo que entren grados y que no salga nada, ni se reduzca o se fusione, o que no haya una reflexión sobre el coste por crédito, que alguna universidad yo tengo ya que tiene la contabilidad analítica completa, y lo que se ve es lo intuitivo,
Es decir, cuando no tienes alumno, el coste por crédito matriculado se dispara. No hace falta casi la contabilidad analítica, pero tienen ahora la prueba. Es decir, eso socialmente es permisible cuando no es una titulación singular o que suponga una pérdida para el sistema si no existe, para beneficio de un grupo de profesores o de dos o tres departamentos, y mientras además con ese dinero que se está impidiendo que titulaciones de futuro, áreas de futuro, no se puedan dotar. Entonces, es una reflexión que estamos haciendo ahora conjuntamente con las universidades. Simplemente como ejemplo. El panel de indicadores por el que este año se han repartido 60 millones de euros con las universidades, pues se basa en sus indicadores, casi todo. I+D, lo hemos tratado de objetivizar, la mayoría son de nuestras propias convocatorias de autonómicas, porque usamos, que son los tres primeros, un 40% los datos los tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí se presentan todos y compiten entre sí. Y por lo tanto es un diagnóstico, una radiografía anual de cómo está el sistema y quién mejora, quién empeora y cómo evolucionan los grupos y los programas predoctorales y postdoctorales o cuántos consiguen Starting Grant, Marie Curie, Ramón y Cajal, etcétera. Lo otro, o sea, casi todo es estadística que hemos tratado de objetivizar y elegimos la base de datos IUNE y realmente que den las universidades solo hay uno, que es el de las patentes, que es bastante complicado. Los demás ya no dependen de las universidades y evitamos líos y problemas que tuvimos en muchos del plan anterior. Como dije, esto es en lo que estamos trabajando, en lo que tratamos de llevarnos lo mejor posible, que todo el mundo funcione, que todo el mundo pueda abrir las puertas y tener unas expectativas, es decir, te vamos a evaluar por estos indicadores, si quieres más dinero, mejóralos. Y entonces compite con los demás, mejora más rápido que ellos y tendrán más millones, sobre todo en I+D. No es el sistema perfecto, no es el sistema que a mí más me gusta, pero es el sistema en el que hemos, por segunda vez, obtenido un consenso y en eso estamos. Y esa es un poco la experiencia de Galicia en el plan de financiación. Perdón. Muchas gracias, José. Miren. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha la invitación a poder compartir la experiencia del País Vasco y felicitarles porque me parece que ha sido muy, muy acertado el habernos invitado tanto a las universidades, que son las que demandan financiación, como a la Administración, que somos las que proporcionamos esa parte importante de la financiación y, por tanto, pues entiendo que el compartir las opiniones en este sentido pues va a ser enriquecedor. ¿Me pasas por Fernando? Gracias. No, desde aquí veo bien. Gracias, sí. Bueno, voy a ir un poco rápido porque, bueno, pues había preparado bastantes transparencias, pero no tengo demasiado tiempo, me parece que 15 minutos... 15-20, vale, pues voy a intentar cumplir ese tiempo. Aparece en la pantalla cuál va a ser el esquema que voy a seguir para la exposición. Bueno, voy a empezar hablando de los planes universitarios que tenemos en el Gobierno Vasco y luego ya presentaré los datos de la UPV, cuáles son los instrumentos de financiación que utiliza la UPV, cuáles han sido la evolución de los precios de las matrículas y de las becas y ayudas al estudio en el País Vasco y los presupuestos de la Universidad del País Vasco. Y las conclusiones, pues en base al análisis que hemos realizado, pues voy a plantear unos retos tanto para la UPV como para la Administración, el Gobierno Vasco. Comenzamos, como digo, con los planes universitarios del País Vasco. Bueno, en el 2004 se publica la Ley del Sistema Universitario Vasco y no sé si sabéis que esta ley engloba a tres universidades, la UPV, que es universidad pública, y otras dos universidades que son privadas, Deusto, que está liderada por o regida por la Compañía de Jesús, y Mondragón. Esta ley recoge los planes universitarios como instrumentos para poder garantizar la calidad de las tres universidades que conforman este sistema universitario vasco. Y el segundo de los planes universitarios, que es el de 2011-2014, pues mantiene los instrumentos de financiación plurianual que se habían implementado en el primer plan 2007-2010 y se trata de, bueno, pues
se trata de cumplir unos retos para poder ganar protagonismo en el sistema de innovación vasco y tener una presencia relevante en la sociedad. El siguiente plan, bueno, no, lógicamente todos los retos que aparecen, bueno, es un pantallazo que no se puede ver. Voy a citar los retos más relevantes que plantea el plan vigente, que es el del 2015-18. El primero, y que me parece pertinente mencionarlo aquí, es el esfuerzo, o sea, incrementar el esfuerzo en el apoyo a las familias y los estudiantes para facilitar su acceso a la universidad. Garantizar, el segundo de los retos importantes que me parece mencionar, es garantizar la actividad de la universidad pública con un nivel de financiación suficiente, que es lo que demandan las universidades, como hemos visto, como hemos escuchado a mis compañeros ponentes. Orientar los recursos de los contratos programa, que luego analizaremos, para generar capacidades que permitan apalancar el acceso a nuevas fuentes de financiación. Y, por último, apostar por la investigación alineada con el plan de ciencia, tecnología e innovación Euskadi 2020 y el resto de planes que tenemos de empleo y crecimiento sostenible en el Gobierno vasco. Es decir, se trata de gestionar los recursos de manera adecuada para impulsar el avance de las universidades que conforman el sistema universitario vasco. Vale, en lo que respecta a los objetivos y líneas, una vez más no se pueden, están muy pequeños y no se pueden leer todos, pero voy a mencionar algunos de los más importantes, como son el impulso al aprendizaje, que luego hablaremos de la política de la recién aprobada Estrategia Vasca Universidad de Empresa, que tiene mucho que ver con el aprendizaje. También la internacionalización, el impulso a esquemas flexibles de aprendizaje y la mejora de la competitividad y la flexibilidad. Esos son los retos más destacados. Si entramos en detalle en las fuentes de financiación de este plan universitario, se pueden observar que son tres las fuentes. La primera de ellas es la más importante, lógicamente, que proviene del departamento que yo represento, el Departamento de Educación. Y, sobre todo, la principal fuente es lo que se refiere a los mecanismos de financiación plurianuales. Son acciones concertadas y acciones de apoyo al sistema que luego comentaré en breve más en detalle. Un ejemplo son las dotaciones de becas y ayudas para la realización de estudios universitarios. La segunda fuente de financiación son otros departamentos del Gobierno vasco, que se acceden, los agentes universitarios acceden a los instrumentos de estos departamentos. Y el tercero es lo que llamamos Fondo de Innovación, que está, o sea, que sirve para contribuir al sostenimiento de iniciativas transversales de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Los niveles de acciones de este plan universitario son tres: las acciones del sistema, acciones concertadas y acciones básicas de apoyo. Y ahí aparece un poco la descripción de las características de cada una de las acciones. Las acciones del sistema son acciones abiertas a cualquier agente que forma parte del ámbito universitario, es decir, tanto alumnado de IPDI como grupos de investigación, empresas, etcétera. Son de carácter finalista. Lo habitual es que sean de desarrollo anual, pero pueden ser también renovables año a año, y se articulan a través de ayudas, becas, convocatorias, etcétera. Las acciones concertadas establecen las actuaciones a ejecutar, la financiación asociada de las metas, tienen carácter plurianual y el funcionamiento responde al esquema de contratos programa luego entraré en detalle, detallaré un poco más en profundidad en qué consisten estos programas. Y lo que persiguen es que se produzcan cambios estructurales y de gestión, es decir, cambios, vamos a decir, de enjundia. Las acciones básicas de apoyo se contemplan de acuerdo al principio de suficiencia que se establece en la ley del sistema universitario vasco, y el carácter que tienen es instrumental, es decir, se determina de manera específica el destino del apoyo recibido. Bueno, una vez analizados las características principales de estos planes universitarios, voy a describir, para entender mejor cuál es la financiación de la UPV, de la Universidad del País Vasco, cuáles son las características principales. Bueno, es la séptima universidad en lo que se refiere a alumnado matriculado, es la sexta en lo que se refiere a alumnado egresado, la tercera en cuanto a cantidad de PDI, es decir, el 4,3% del PDI. Estamos hablando de universidades públicas presenciales, ¿eh?
pone públicas personas presenciales. Es la séptima, bueno, esto creo que ya lo habéis visto porque es la cuando he llegado yo y estaba hablando Juan, esto es lo que he visto en la pantalla, la séptima en lo que se refiere a número de PDI, alumnos, perdón, por PDI, es la tercera en cuanto a grados ofertados, se ofertan 70, la octava en cuanto a másteres ofertados, un 3,7%, y una vez conocidas estas características, estamos en mejor disposición de entender los instrumentos de financiación que se utilizan en la UPV. Los he distribuido en tres grandes bloques: los precios públicos y tasas, la financiación pública que proviene del Gobierno vasco y otras fuentes de financiación que veremos que son un porcentaje pequeñito. En lo que se refiere a los precios públicos y tasas, en la UPV, al igual que en el resto de universidades públicas, se establecen en función de grados de experimentalidad, que en nuestro caso tenemos 4, y salvo en el caso de Andalucía, que tiene un grado de experimentalidad único, bueno, pues lo habitual es tener diferentes grados que varían, que determinan en función de las necesidades de enseñanzas prácticas que requiere cada grado. Un grado en filología es nivel 1 y un grado un grado en filología es nivel 1 y un grado en medicina o biología es nivel 4. Tiene un cierto componente público los precios y tasas, porque la orden de precios públicos la promulga la consejera de Educación del Gobierno Vasco. Entonces, bueno, aunque en principio son precios que afectan a las universidades, pues se puede decir que vamos a decir que están muy relacionados con la cuestión pública. Con carácter general, se establecen de acuerdo con el valor del IPC interanual de marzo o abril, aunque se trata de un criterio costumbrista porque no es un imperativo legal, porque todos los años hay una serie de precios, como son algunos precios de másteres, pues que se aplican a otros criterios de tipo coyuntural para establecer estos precios. Me ha parecido interesante mostrar lo que para la UPV supondría un incremento de un punto porcentual en lo que se refiere al precio pagar por alumno, que sería entre 8,4 y 11,9 euros en primera matrícula de grado y 15,4 y 21,4 euros en primera matrícula de máster. Los ingresos de UPV incrementarían entre 350 y 400.000 euros y los gastos en becas entre 70 y 100.000 euros. Bueno, ahí en la pantalla se muestran los precios públicos de grado de primera, segunda, tercera y cuarta matrícula, y como se puede observar lo he remarcado con rojo, pues el País Vasco se encuentra en la franja baja en los tres tipos de matrícula. Si consideramos la primera matrícula, en negro está el promedio estatal y en amarillo está remarcada la del País Vasco. Bueno, pues podéis observar, en el País Vasco el promedio está por debajo del, o sea, perdón, el precio del grado de primera matrícula está por debajo del promedio. Y eso teniendo en cuenta que si observamos el PIB, el PIB estamos únicamente por detrás de Madrid, es decir, la UPV y el Gobierno Vasco mantienen su esfuerzo en la coyuntura económica actual para propiciar la realización de estudios universitarios manteniendo las tasas bajas a pesar de tener posibilidades que se podrían incrementar considerando los niveles de PIB que tenemos. También somos, en los precios de máster, una universidad con precios menores que el promedio, y bueno, ahí se ve claramente, en negro está el promedio y en amarillo únicamente Andalucía, la Comunidad Valenciana y Extremadura tienen precios públicos de máster menores al nuestro. Másteres habilitantes, lo que se refiere a no habilitantes, estamos también. Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares tienen precios públicos de másteres no habilitantes menores a los nuestros y todos estamos por debajo del promedio español. En el doctorado pasó algo parecido, pues Andalucía y Extremadura son claramente los precios menores y estamos por debajo del promedio. Y también en las tasas de otras tasas como son la prueba de acceso, pues estamos en una franja bastante baja.
En lo que respecta a la financiación pública, es decir, a la financiación que proviene de las administraciones, es interesante remarcar, bueno, precisamente esta semana se acaban de aprobar los presupuestos de este año el Consejo de Gobierno de la UPV y ha ascendido a 405,5 millones de euros y de ese porcentaje un 74% proviene de presupuestos generales del País Vasco. Entonces, ahí aparecen cuáles son los tres tipos de financiación, o sea, de instrumentos que provienen de la financiación plurianual, y tenemos la aportación ordinaria y el programa plurianual de inversiones, que son ambas acciones básicas y que conforman lo que se conoce como financiación ordinaria, y la aportación complementaria, que se establece según objetivos específicos que se determinan en el Gobierno Vasco, se realizan en acciones concertadas y se materializan a través de lo que se llaman contratos programa, que son el instrumento de financiación de las universidades condicionada a objetivos de mejora de la docencia, investigación y gestión acordados entre cada universidad y el Gobierno Vasco. Es decir, es una financiación condicionada al logro de una serie de objetivos. En lo que se refiere a los ingresos ajenos, como he comentado al principio, suponen en el caso de la UPV un 3,88% del total de ingresos, es decir, son muy poquitos, y destacan, bueno, pues concretamente en el caso de la UPV, pues los contratos externos sobre todo, destacan especialmente del resto, y sobre en el segundo lugar, pero muy alejado de los contratos externos, las residencias y colegios mayores. Pero como digo, pues es una financiación de poca relevancia financiera. En lo que se refiere a los precios de matrículas de la UPV, bueno, ahí aparece una evolución desde el año 2000, desde el curso 2010-2011. Bueno, como se puede observar, no sé si se puede ver desde la parte de atrás, pero bueno, os comento, en el 2012-13 fue cuando el Ministerio de Educación aplicó un recorte de 3.000 millones de euros, y entonces en algunas comunidades, como la de Madrid, por ejemplo, se incrementaron las matrículas entre un 23 y un 38%. Bueno, ese fue el año más fuerte, pero bueno, cabe destacar que a partir del curso 2014-15, todas las universidades entre las que se encuentra el País Vasco pues han mantenido, es decir, el incremento anual es del 0%, mantienen los precios, las tasas, salvo la de Madrid, la única que ha bajado algo, pero bueno, sobre todo para compensar el gran incremento que tuvo en el curso 2012-2013. En la pantalla aparece la evolución de los últimos dos años. El precio medio que oscila, que en el 15-16 era 18,3 euros por crédito y en el 16-17 17,7 euros. Bueno, pues el País Vasco está por debajo de ese promedio. Y en lo que respecta a las becas, bueno, pues voy a hablar, en el País Vasco existen cinco tipos de convocatorias de becas. La más importante es la beca general de transporte y de ayuda a discapacitados, está la beca de Erasmus, las becas ICA-SICER y las becas de especialización en el extranjero y la de formación de investigadores. Me parece interesante lo que se ve en la transparencia siguiente. Como se ve, el País Vasco destaca especialmente en la concesión de becas respecto al resto de universidades, porque como veremos que han disminuido la concesión de becas en los últimos años, pero desde luego la financiación vía beca es una financiación muy destacada y muy importante. Vamos a analizar de manera un poco rápida cuál ha sido la evolución de las becas en los últimos años. La beca general de transporte de excelencia, como veis, bueno, es una beca que contiene, es decir, contiene tres conceptos. La beca general se concede a todos aquellos alumnos que cumplen los requisitos y su importe ha ascendido al año en 5 minutos, vale. Bueno, pues entonces no voy a explicar las características, voy a decir únicamente la evolución. Bueno, como veis, en los últimos 3 años, a pesar de, o sea, se mantiene, es decir, en general, tanto en esta beca como en el resto de becas, se mantienen
el esfuerzo presupuestario, porque, es decir, a pesar de que se han disminuido, pues por lo menos en los últimos 3 años se ha mantenido la concesión de esas becas. Tanto en las becas generales, como digo, como en las becas Erasmus, las becas ICA-SICER y las becas de investigadores de formación pre- y postdoctorales. Bueno, en la pantalla aparece la relación entre los ingresos por precios públicos de la UPV, y a pesar de que descienden el número de matrículas de primer y segundo ciclo y de grado, aumenta las compensaciones de precios que se han comentado en esta mesa, que son las becas del Gobierno Vasco, las becas del Ministerio de Educación, etc. Y en la pantalla se muestra los ingresos por tasas y precios públicos. Se ve son los ingresos totales, se incrementan menos que lo que hace, o sea, en rojo está el sistema universitario español y en azul, en la parte de abajo, la UPV. Esto que se traduce en una cosa importante que comentaré en las conclusiones, que la UPV es la universidad con mayor grado de dependencia del Estado. Esto es un aspecto muy importante a destacar. En lo que respecta a los presupuestos, aquí se ve que se incrementaron de forma importante hasta 2010 y luego disminuyeron hasta 2013 y ahí han vuelto a incrementar, pero de forma más lenta. No sé si se puede apreciar, ahí aparecen las financiaciones de los 3 planes universitarios, 7, 10, 11, 14 y 15, 18, y como se puede observar, en el 11, 14 se produjo un 12,8% de incremento respecto al anterior, y sin embargo, en el 15, 18, en el que nos encontramos, se produce un decremento del 12%, lo que nos hace volver a los niveles iniciales. En lo que respecta a los ingresos de la UPV han disminuido, al igual que sucede en el sistema universitario español, y ahí se ve la diferencia, que los ingresos han disminuido de forma más importante en la UPV que en el promedio. En lo que se refiere a los gastos también en la UPV han disminuido, sucede lo mismo con el sistema universitario español, y si comparamos ambos, la UPV con el sistema universitario, vemos que se produce un decremento similar, aunque diferenciado en el tiempo. Nos parece también interesante destacar que el gasto medio por alumno en la UPV es el mayor respecto a si lo comparamos con el resto de universidades estatales. Me parece interesante destacar también los gastos de personal, porque como se establece en la ley del sistema vasco, es posible vía complementos retributivos, premiar financieramente a los profesores por unos méritos investigadores de docencia y de gestión, lo que se traduce en que los gastos de personal en la UPV son mucho mayores que en el resto de, en relación con el resto de universidades españolas. Y, lógicamente, ese gasto es mayor, se incrementa en el tiempo y supone una partida del 77% de los gastos, que es un concepto muy importante. Entonces, ¿cuáles son los retos para el futuro? Voy a citar de manera breve la importancia que tiene la investigación en educación superior, porque todo el mundo reconoce que las universidades son el motor para poder, incidir en el rendimiento y en la economía de un país, de España, pero por otro lado las administraciones no tienen recursos suficientes para poder realizar esta financiación. Entonces, es un contrasentido. Entonces, voy a resumir cuáles son los retos que yo considero que se puede plantear la UPV, y luego explicaré cuáles son los retos que nos hemos planteado desde el Gobierno Vasco. La UPV recomendamos que aumente sus recursos propios mediante sistemas alternativos de financiación, como son los contratos de transferencia de conocimiento de empresas o la participación en convocatorias competitivas, tanto estatales como europeas. También tendría que analizar qué hacen las universidades que tienen menor dependencia presupuestaria y buenos resultados docentes e investigadores para copiarles y para hacer un benchmarking, poder mejorar su grado de dependencia. Tendría que plantearse un modelo de gobernanza
con una perspectiva más empresarial para hacer un funcionamiento más crítico desde el punto de vista económico, pienso yo, y replantear la cuestión de los complementos retributivos. Y por otro lado, los retos del gobierno vasco, tenemos que adecuar nuestra financiación a los nuevos requerimientos que se plantean para poder contribuir a los compromisos de la universidad y promover un marco de creación y transferencia de conocimiento, y en este sentido ya estamos trabajando en el preuniversitario 2019-2022 y la Estrategia Vasca de Universidad Empresa 2022 que acaba de aprobar el Lehendakari, que os he dicho que íbamos a comentar al final de las transparencias. Esto me lo voy a saltar porque no me da tiempo, es el programa de Euskadi 2020 y cuáles son las iniciativas, que no me da tiempo a decirlas, pero sí que quiero comentar esta estrategia vasca porque nos lo acaba de reconocer la Unión Europea como una muestra a seguir como modelo de las acciones que pueden promoverse de las universidades para intensificar la relación con la sociedad y en este caso con las empresas. Entonces, esta estrategia tiene dos objetivos, que son crear y transferir conocimiento y formar capital humano con altas capacidades, y para ello se han planteado 15 acciones, de las que he remarcado 4. Una es la adaptación del contrato para la formación y el aprendizaje al ámbito de la formación dual universitaria. Bueno, luego si queréis en el turno de preguntas pues puedo entrar más en detalle en cada una de ellas. Otra es formar el alumnado en la euroregión y a nivel europeo, pues a nivel de los campus que comentaba en el turno, bueno, antes de empezar esta charla, hacer un seguimiento del alumnado egresado y lo que hemos llamado programa aulas universidad, empresa universidad, que son aulas ubicadas en las propias empresas a las que los alumnos acuden para realizar parte de los créditos de su plan formativo. Y por último, adecuar los programas y convocatorias de la PID de consejería a la demanda y a la situación actual. Ya he comentado que estamos trabajando en ese plan 19-22 y las ayudas al plan estratégico de empleo. Bueno, pues visto estas transparencias en modo Speedy González, eso es. Os agradezco la paciencia y en el turno de preguntas pues comentamos lo que queráis. Muchas gracias, Miren. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Como no os conozco por el nombre, pues voy apuntando a la segunda fila, a la tercera fila. Estáis en forma matricial y eso a los matemáticos nos facilita mucho la vida. Y de alguna manera, habéis puesto el modelo de financiación que tenéis en Galicia, País Vasco, Andalucía, el modelo de financiación que estamos intentando definir en Castilla-La Mancha. Una reflexión general desde el punto de vista de las universidades, y si hay alguien aquí de la universidad que me quiera corregir, que lo haga sin problema. Pero muchas veces esperamos de los financiadores, como universidad, que nos lo pongáis más difícil y que no nos lo pongáis tan fácil. Y me explico. Si aportáis una financiación estructural, dos tercios, financiación estructural, una financiación que no financia incentivos, por ejemplo, comentábamos antes que Galicia no paga los exenios, me corregirá José, de los contratados doctores, y Andalucía tampoco. Eso no nos permite hacer cambios dentro de las universidades, aunque queramos hacerlos. Si necesitamos cierta complicidad del financiador, por supuesto en la toma de decisiones, pero también en qué financiéis. Y queremos que financiéis, en muchos casos, incentivos y que no financiéis desincentivos en las universidades. Por ejemplo, el financiar los exenios de los contratados doctores, que tiene un coste relativamente modesto, es una práctica excelente, porque estás incentivando la actuación del grupo de investigadores que quiere contribuir a la universidad. Antes te entendió, si no te entendió bien, Manuel, me corrijo, que en vuestro plan os planteáis no quitar el incentivo de la diferenciación docente de 32 créditos y 24. Permíteme, ¿y por qué financiáis eso? Si es un incentivo para las universidades, para intentar que la gente de alguna manera trabaje. Me ha gustado mucho la intervención de País Vasco, no solo por la visión comparativa que has hecho en términos de datos, sino aportabas la información respecto a vuestros complementos.
financiar un complemento que de manera individual y singularizada diferencia al profesorado es una práctica excelente, porque las universidades nos permiten a su vez internamente hacer cosas. Es decir, en muchos casos, aunque las universidades queramos reformarnos, queramos mejorar, si el financiador no adopta medidas que tengan que ver con la financiación de incentivos, no ya de resultados, con la financiación de incentivos dentro de la casa, no vamos a hacer nada. Entonces, bueno, simplemente, sin poner en aprieto a nadie, quería poner un poco de manifiesto esta visión, porque antes decíamos, bueno, las universidades es muy difícil hacer cosas, hay mucha inercia, hay muchos intereses creados, hay de todo. Yo creo que hay muchas universidades que quieren mejorar, que quieren hacer mejor las cosas, hay mucha parte de la comunidad universitaria que está convencida de ello, y necesitamos la complicidad de los financiadores para ir en esa dirección. Es una perspectiva que alguno puede interpretar que implica tirar piedras sobre el tejado de la universidad, pero desde luego desde la nuestra, desde la Universidad de García-La Mancha, estamos convencidos de que ese es el camino que tenemos que seguir. Gracias, Manuel. Este donde pasamos el micrófono al elemento caso 1.4, fila 1, columna 4. Hacemos dos o tres preguntas para responder. Sí, hacemos dos o tres preguntas y respondéis otras dos o tres. Bueno, soy Teodoro, aparte de Teodoro de la Universidad de Granada. Muchas gracias y la verdad que me han gustado a mí también las intervenciones. Tenía apuntado lo de los 32 24. Yo estuve en el modelo de financiación del 2007, que fue un proceso muy interesante, un proceso de aprendizaje, muchas reuniones, muy intenso, y claro, es muy difícil siempre, ¿no? Por tanto, deseo suerte y acierto en esa tarea, que no es fácil. En los modelos, como reflexión general, que es lo que yo quiero apuntar, tenemos una organización cuantitativa, no puede ser de otra manera, y yo he hecho en falta algún detalle. Aquí estamos hablando básicamente de gasto financiación. Claro, eso impregna todo. Pero no hablamos de producto o servicio, no hablamos de satisfacción, no hablamos de valor. Claro, hablamos de precio, pero no de valor. Hablamos de precio de grado, de precio de máster. Pero no hablamos del valor de esos grados y de esos másteres. Un máster puede ser gratuito y no servir para nada. O puede valer varios miles de euros y ni garantiza un estatus, una inserción laboral rápida, etc. Pues, en esa reflexión, aparte de toda esta parte inevitable, ¿no?, yo echo en falta el introducir algún mecanismo por el que de verdad, en el análisis de productos, de la cartera de productos o servicios, en este caso de grado, de máster, de verdad se analizara. Porque los másteres ha habido un boom y estamos teniendo máster con un crédito compartido entre varios profesores. Y eso la coordinación, esto hay que bajar al, digamos, al nivel micro, por encima. Y la coordinación de eso desde el punto de vista docente, los créditos que se convalidan por las prácticas externas, todo eso, que aparece en el máster, pero en la calidad del máster realmente, la satisfacción de los alumnos medida después, la opinión de los egresados, la valoración de los distintos públicos objetivos, en particular el de los egresados, por ejemplo, eso de alguna forma, y se hacen algunas cosas, pero la verdad es que creo que luego no se atiende nada al efecto de toda la decisión. Entonces, yo he echado en falta esos matices. Sé que es muy difícil incorporar esto en modelos, pero claro, porque nosotros quedamos producción científica, número de artículos, pero en realidad, a lo mejor tendríamos que hacer alguna reflexión sobre la calidad de esa producción científica. Y analizando, porque todos lo sabemos, que se está generando una inflación, una hiperinflación en producción científica que no va a acompañar, en números es grande, pero no va a acompañar con una calidad. ¿Por qué? Pues porque aumenta el número de firmantes en trabajo, pues esto es una cuestión. Estamos en un grupo y si estamos 5, pues nos combinamos y hacemos permutaciones de tomada de 5, 5, de 4, 4, de 6, 3, etc. Y al final parece que. ¿Por qué? Porque hay una presión, porque alguien se tiene que acreditar, porque alguien tiene que pedir tesis, etcétera, para promocionar al catedrático, para promocionar a profesor director. Entonces, yo he hecho un cheque muy difícil, pero quería sacar el tema, porque después de tantos cuadros, después de tantas
hecho en falta esa parte de valor, esa parte de la cantidad, la financiación finalmente, de análisis de la cartera de productos y servicios, de análisis de las satisfacciones principales implicadas, del público objetivo y en particular de lo egresado, ¿no? Bueno, quería lanzar esta reflexión. Contestamos, si os parece, a estas dos preguntas y Manuel, si queréis el mismo orden. Bien. Yo decía que era muy importante el diagnóstico previo que tengamos desde el punto político, desde los políticos, porque si no, evidentemente, desde el diagnóstico se orientan las cosas, ¿no? Nuestro diagnóstico es la educación superior es un derecho básico. Eso te explica muchas de las medidas que adoptamos en Andalucía, que han salido reflejadas en los precios públicos, por ejemplo, porque los precios es una fuente de financiación de las universidades. Si lo entendemos como derecho básico y además tenemos el diagnóstico de que tenemos menos graduados, tasa de graduación de las universidades, sino ciudadanos graduados superiores, tenemos menos que la media española y la media de la OCDE. Por tanto, Andalucía necesita que eleva esa tasa. Por tanto, necesitamos facilitar el acceso. Y además, a pesar de ser de las comunidades con precios más bajos, junto con Galicia, aunque al tener un único coeficiente de experimentalidad en conjunto, yo diría que es la más baja, ¿a dónde nos lleva también un dato importante del PIB? Pues que, a pesar de ser baja, es la segunda que más esfuerzo económico hace. O sea, que es que no podemos ni debemos Andalucía subir los precios. Porque es que le estamos entonces pidiendo a los ciudadanos andaluces que suban su esfuerzo económico para acceder a la universidad, cuando resulta que lo que tenemos es que facilitar. ¿Vale? Por tanto, los diagnósticos te llevan a tomar las decisiones políticas de financiación, política en general y de política de financiación. Bien, dentro de ese diagnóstico, lo que tenemos claro es que más cantidad de títulos no debemos de ir. Debemos de ir a más calidad del título, a lo que está diciendo de oro, a los resultados y a ver esos resultados de la producción en cuanto a academia y en cuanto a científico también, que para eso también estamos también trabajando en otra línea. Entonces, de acuerdo en la complicidad con la universidad, es totalmente de acuerdo. Yo creo que vosotros, por los sistemas de gobernanza que tenemos, necesitáis este impulso nuestro. Y nosotros necesitamos también esa complicidad porque sabemos que desde la política chocar contra la universidad solamente lo hace ver, nada más. Es el único que ha sido el atrevido. Bueno, Pilar del Castillo lo intentó también en su momento con la LOU, pero últimamente el único que ha sido atrevido en cambiar cosas para que después volvamos y tenemos la selectividad, la PEBAU como la selectividad, en fin, que ha hecho una serie de cuestiones en 4 años que al cabo del tiempo pues no van a quedar. ¿Por qué? Porque la ha hecho sin esa complicidad con las universidades, sin ese consenso. O sea que totalmente de acuerdo. Has preguntado, has dicho, necesitamos incentivos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos acordado ya aprobar el incentivo de los sesenios para los contratados doctores. Lo vamos a aplicar el año que viene el 50%, por cuestiones de periodificar esa financiación que tan necesaria es, y el 50% el año que viene. Eso estamos a punto ya de cerrarlo en la mesa de negociación sindical y universitaria y estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando ha reflexionado sobre los 320, que es una desincentivación, bueno, yo creo que aquí hay también otro concepto. Nosotros entendemos que el Real Decreto 14-12 del 14 de 2012 se fue posiblemente el mayor ataque que ha sufrido la universidad española por parte de un gobierno, ¿no? Y claro, cuando uno se manifiesta de esa forma, evidentemente tiene que combatirlo cuando tiene la oportunidad y cuando viene la oportunidad de crecimiento. Entonces, nosotros no es que vayamos al que está en 16 y decirle que pasa 24, en absoluto. Lo que decimos es que el máximo dentro de un año será 280 y dentro de dos será 240, el máximo. Las políticas que puedan seguir utilizando la universidad y de seguir incentivando no nos vamos a entrar, nosotros vamos al máximo. Pero es cierto que algunos universitarios solo están viendo de esa forma que tú estás diciendo, lleva razón. Pero también es cierto que cuando uno lo ve como vicerrector y cuando uno lo ve como habla con los rectores tienen otro sentimiento y otro responder a una reclamación sindical que fue un atropello, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir incentivando.
pero también recuperando lo que uno tenía en 2012, porque si no, entonces nadie se cree lo de la recuperación de los derechos que en su momento fueron, desde nuestro punto de vista, desde nuestro diagnóstico, fueron muy, muy atacados. Y en ese de seguir incentivando, pues claro que en los tramos, por ejemplo, autonómicos, nosotros tenemos ideas nuevas, no solo ya lo que había antes. Evidentemente tiene que estar el tramo por transferencia. Se ha hablado de que tenemos que hacer otras cosas en la universidad, pues incentivemos y que se pague también el tramo de transferencia. Acordemos unos criterios de los tramos de transferencia diferentes de los que hay ahora mismo, porque con los que hay ahora mismo, lo vemos en las reuniones de la CENAI, no los pide nadie. Entonces, no se piden. Vamos, es insignificante el número de profesores que lo piden. Por tanto, cambiemos, consensuemos qué criterios son los que se pueden hacer en transferencia, que los pueden hacer además todas las áreas de conocimiento. Eso de que solamente las técnicas, yo discrepo absolutamente. Cualquier área de conocimiento, arqueología puede hacer transferencia, historia del arte puede hacer transferencia, las humanidades pueden hacer transferencia también. Lo que hay que hacer es definir qué es hacer transferencia en otras áreas de conocimiento. Y luego en la investigación, pues también se puede innovar en cómo incentivamos que esa investigación que puede estar ahora ha mejorado la productividad, pero ¿cómo mejoramos la calidad? Bueno, pues los que tenemos la suerte de estar en la CENAI, vemos, cuando vemos los tramos, no sé si lo sabéis o habéis tenido oportunidad, vemos que los tramos se conceden. Se conceden si pasa de 6 puntos. Pero cuando uno analiza las puntuaciones que obtiene cada tramo, que eso no es público, ve que uno tiene un 6, otro tiene otro 7, otro tiene un 8, otro tiene un 9 y hay quien tiene un 10. ¿Por qué no incentivamos pagar los tramos en función de del nivel de calificación que obtiene uno en esos tramos? Una idea sencilla, además, porque evitemos crear nuevos tramos de investigación, nuevos tramos o nuevos incentivos que nos cuesta mucho evaluarlo, que nos cuesta mucho decidir y consensuar cómo. Pues ahí tenemos una fuente de información, que la vemos los que estamos allí, riquísima, que va justamente en la calidad de ese producto de investigación que tenemos. O sea que hay ideas para que avancemos, lo que hace falta es consensuarla y poner el dinero, desde luego, llegar a Hacienda y decir, queremos para esto. Si no llegamos para y decimos para qué, va a ser muy difícil que avancemos. Creo que respondo un poco a José. Sí, sí, muy rápidamente, porque los temas son apasionantes, ¿no? Y los que acaban de proponer, pues también lo son, ¿no? Es que incentivarnos a los financiadores, como se ha dicho, yo no necesito que me incentiven, pero muy incentivado para que las universidades hagan cosas nuevas, rompedoras y en la línea que ellos además consideran correctas, ¿no? ¿Qué sucede? Que en la práctica es muy difícil. Las universidades de los organismos más difíciles de gestionar, porque por un lado, nosotros desde las administraciones no tenemos capacidad, porque la autonomía es tan amplia, por mucho que se haya dicho en algún tiempo, no, casi estamos intervenidos. Bueno, eso es un cuento chino que no se cree ni el que lo dice, ¿no? Tiene la misma autonomía que tiene una comunidad autónoma, prácticamente. Se tiene que someter a las reglas, pues como tiene que someterse a la comunidad autónoma o el Estado ante Bruselas. Pero toda la política de personal, toda la política de oferta académica, depende exclusivamente de sus órganos internos. Pero el rector, que se presenta con equipo, con un programa, que gana unas elecciones, la diferencia con el tema político es que luego de hacer eso, que lo hace el presidente de una comunidad autónoma, luego no tiene ni la centésima parte de poder que tiene el presidente de una comunidad autónoma. La universidad es ingobernable con los órganos colegiados. No, un rector puede ir a un consejo de gobierno, un claustro, y no sabe si quién le va a votar a favor. Yo lo he vivido en Galicia, es decir, un decano se te amotina y el rector se ve incapacitado, pero ni siquiera para que se le ponga el teléfono. Un rector gallego ha tenido que mandar un requerimiento a un decanato para que vaya a verlo. Y sale en prensa llamando casi a las armas contra el equipo rector. Eso solo pasa en la universidad.
pero lo que estamos es que el rector, aunque tiene buenas ideas, y lo vemos, en cuanto el rector deja de ser rector y va a los seminarios y va a los pues ves que efectivamente es una persona muy inteligente, que sabe lo que quiere, lo que había que hacer, lo que hay que hacer, pero muchas veces es que está maniatado. Entonces nosotros yo siempre he dicho, lo dije antes con lo de la audacia, ¿no? Nosotros encantados de apoyarlo en lo que consideran conveniente, pero muchas veces que no son capaces ellos mismos de proponer cosas porque saben que inmediatamente va a haber un órgano colegiado que le va a tirar de las orejas, ¿no? Pero habría que ir en ese sentido. Y para mí hay cosas que pueden cambiar sin idea de cambiar la LOU, y otras que efectivamente hay que cambiar la LOU porque... Yo es que no sé, me parece increíble, ¿no? Que se lo decía el presidente de la Junta hace poco a un rector que tuvo la osadía de tirarse 2 años para reducir unos pocos departamentos en una universidad gallega, para aplicar la propia normativa interna de la universidad, que se estaba violando. Después de 2 años de negociación, consiguió hacerlo, reducir unos cuantos de departamentos, porque el número era ridículo, de profesores, y estaba incumpliendo su propia normativa, y con un coste mediático tremendo. Y entonces el presidente de la Junta, lo veis, pero ni siquiera eres capaz de mandar en esto, ni siquiera eres capaz de cambiar esto si lo apruebas en tu Consejo de Gobierno. Eso es absurdo, ¿no? Pero haría falta estimular, porque además en la universidad, como se ha dicho, hay de todo, ¿no? Pero hay colectivos muy activos, también los muy activos, los que viven más en este mundo como investigadores excelentes, y eso, se dedican a sus cosas y a viajar y olvidan la política universitaria, que queda en manos de muchas veces de la gente que no tiene otra cosa que hacer, pero los órganos colegiados son los que son, ¿no? Y respecto a los títulos, efectivamente, estoy de acuerdo con Teodoro, ¿eh? Es algo saber los títulos para qué valen, pero también volvemos a lo mismo, es muy difícil. Yo tengo una orden del 2012, un decreto del 2011, pactado con las universidades, que ya se decía que a partir de ese momento todo nuevo grado máster tenía que obligatoriamente justificar su oportunidad, el análisis de la demanda, la empleabilidad, la relación con el entorno socioeconómico, los agentes externos que participaran. 5 años después he recibido 0 propuestas que hayan cumplido esto. ¿Por qué? Porque a día de hoy, y lo sigo esforzando, y sobre todo por las nuevas titulaciones, y les voy a devolver memorias de verificación de grado enteras, y se lo he dicho y se lo volveré a decir el día 4 que tengo, porque no se pueden presentar así, sin eso. Pero ¿qué pasa? A día de hoy son incapaces de sacar eso a una comisión de expertos, una comisión externa, y de que la Junta de Centro, la Junta de Facultad, opine, pero no diseñe desde el principio hasta el final, y no se repartan los créditos, y que se piense en el alumno. Entonces, mientras no se haga eso, y las encuestas, en Galicia tenemos la mayor encuesta de serie histórica de los egresados. Se encuesta al 60% de los egresados todos los años desde el 2001. De 8.000 y pico egresados hay 5.000 encuestas. ¿Qué conseguimos con eso? Aparte que es muy caro, que sea representativo a título de grado, y tenemos otro de máster que estamos empezando, pero a título de grado todas son estadísticamente representativas. Es riquísimo, se dicen allí montones de cosas utilísimas para mejorar. No los publican, ni en sus páginas web. Yo estoy haciendo una cosa que le llamo mapa de empleabilidad, y los principales resultados por titulación los pondré ahí, los pondré yo desde la Junta. Dice, está ahí, úsalo. Pero claro, si la Junta de Centro dice, no lo miro, son autónomos, yo no puedo hacer más. Pero efectivamente hay que ir por ahí, y habrá que buscar incentivos monetarios y no monetarios para decirlo. Ahora, en cuanto se publiquen, como alguno saldrá mal, la protesta está garantizada. No la autocrítica, sino la protesta, oye, que yo salgo mal ahí, ¿por qué me pone eso? Estará mal hecha la encuesta. Y... Sí, es que hay... No, es que hay 3 fuentes. Yo tengo 3 fuentes que las voy a juntar. Los informes de la Seguridad Social,
que sirven para lo que sirven, pero están muy bien, aunque no se puede hacer un seguimiento anual, ahora han saltado el 13-14 del 2009 a 10, pero el SIU tiene datos de egresados muy interesantes, y la encuesta gallega, que es amplísima. Y entonces, juntando las tres cosas, va a haber una perspectiva y la familia y los alumnos van a ver ciertas cosas desde pues, las características, pero cuánto tiempo termina en término medio en acabar la carrera, cuánto tiempo tardas en hallar el primer empleo, cosas importantes, porque claro, yo que ahora tengo una hija que va a empezar segundo de EBAC, también me pongo a decir, es que yo veo titulaciones que es literalmente mandas tu hijo a Guantánamo, porque el promedio es que se queda allí de por vida. Entonces, bueno, eso es bueno saberlo. Y lo manda, pero que lo sepas que lo manda. No que sea un dato oculto, y sino que no suspendan. O que la universidad haga algo con los que suspenden. Yo no puedo. Y el rector no se atreve, pero por lo menos dice, hombre, pero por lo menos que la gente sepa que hay profesores que aprueban al 5% sistemáticamente en una carrera y que el hijo no aprueba en 20 años. Esas son cosas de rendición de cuentas, no es meterte en una titulación. Esto es, pero hay mucho camino que recorrer, ¿no? Pero necesitamos la complicidad de las universidades. Miren, si te parece añadir algo. Bueno, en relación a lo que ha comentado Manuel, yo también coincido contigo en que hay que, o sea, entiendo que si os lo pusiésemos más difícil, se incrementaría en competitividad y en eficiencia. Y por eso, cuando he dicho en la presentación que estaría bien que la UPV se fijara en universidades que tienen menos grado de dependencia, las que menor grado de dependencia tienen son las catalanas, que tienen 54, y ¿qué es lo que les pasa? Como no tienen recursos, se buscan la vida y son universidades con buenísimos resultados. Entonces, bueno, pues al final se trata un poco de no acostumbrarse a que te venga el dinero del cielo y ponerte las pilas. Y relaciono esta opinión con lo que he comentado, los complementos retributivos. Nosotros hace poco nos hemos reunido con las universidades para comentarles el tema de la formación dual, en la que los profesores van a tener que tutorizar al alumno que está en prácticas en la empresa, pues eso, una tutorización intensiva, implicación importante. ¿Y qué nos dicen las universidades? Que entonces habría que darles más complementos. Entonces, claro, si todo es vía complemento, chicos, o sea, es que así, es decir, no hay dinero para complementos. Entonces, bueno, yo creo que tendríamos, y por eso también he dicho lo de la gobernanza, desde el punto de vista empresarial, pues para valorar un poco cuánto dinero se dedica, cuál es la productividad de los alumnos, cuál es la empleabilidad de un alumno egresado, es decir, analizar todo desde el punto de vista de resultados, o sea, de coste-beneficio. Y en cuanto a la pregunta, bueno, o valoración que ha hecho Teodoro, y esta opinión creo que la voy a dar más como directora y docente que como el puesto que ocupo ahora. Yo pienso que a veces se da demasiado valor, bueno, no demasiado, se da menos valor a la docencia que a la investigación. Entonces, la investigación, vamos a decir que en tema de indicadores se valora mucho, otorga un buen ranking en la universidad, y la docencia, y en concreto el público objetivo alumno, que es el que financia esa universidad, pues a veces no se le da la suficiente importancia, o sea, ni en las clases, ni la docencia, ni luego su grado el grado de empleabilidad que tiene el grado que cursa, la tasa de inserción laboral que tiene ese grado. Entonces sí que creo que se peca un poco de primar en cuanto a indicadores. Al final, si se establecen una serie de indicadores, la universidad va a actuar para cumplir con esos indicadores. Entonces, yo sí que creo que se prima en exceso o más que en exceso la investigación, se prioriza demasiado poco al alumno y a los intereses del alumno. Eso es mi opinión personal. Me gustaría saber qué opina nuestra consejera de los contratos programa de tener una financiación más estable. Gracias. Está en el tejado de la universidad. Están decidiendo el borrador y ya cuando nos lo presenten, pues ya tendremos una opinión más fundada. Pues creo que ahí la responsabilidad interna
de los órganos de gobierno, o sea, del rector y el equipo de gobierno, es mayúscula en esto. Y la falta de presión del financiador, que señala Manuel, también es importante. El rector, el equipo de gobierno, queda satisfecho, entre comillas, cuando cierra, esa es la pregunta, con el financiador, es un acuerdo de financiación. Ahí ya acaba su tarea. Se va contento, hemos logrado que esto lo hemos hecho estupendamente, que bien ha quedado. Ahí se queda todo. No es capaz de repercutir ese compromiso, bueno, malo, excelente, me da igual, al interno de la institución. Eso es una gran debilidad. Si el día que el rector firmara lo que fuese de financiación, esto, por ejemplo, que señaló Manuel, de los próximos años 24 créditos, lo trasladara, voy a hablar para no equivocarme, de la Universidad de Jaén, que aunque llevo jubilado casi año y medio, casi me acuerdo todavía de los numerillos. Lo trasladara a la Universidad de Jaén, evidenciaría, y lo fuese explícito, evidenciaría que el 99,9 del profesorado no da 24 créditos. Los 29,9, pues no me digo, por si acaso hay alguno perdido por ahí extraviado, que no se diga. Y de inmediato señalaría que ese modelo de financiación, el acuerdo, financia 24. Y que, por lo tanto, el que no tiene 24 está superfinanciado. Y que habrá que pedirle algo, porque si no está dañando al conjunto de la financiación de la universidad. Eso lo hace explícito. Cada una de las áreas de conocimiento conoce su realidad con el acuerdo que haya firmado. El vuestro, que sea. Y de inmediato le dice, oye, esto o nos ponemos a la obra, que es lo que pide Manuel, ese compromiso del financiador, o esto dentro de 3 o 4 años estará peor. Y por lo tanto, a ver cómo lo arreglamos. No conozco ninguna universidad, que al interno haya llevado los acuerdos de financiación, por eso, directora general, en cuanto firmes el acuerdo con él, con la Universidad de Castilla-La Mancha, yo le diría de inmediato, si yo fuese el financiador, oye, una vez al año me trae el comportamiento productivo de tus unidades funcionales, de tu área de conocimiento, de tu departamento, de tu centro, como lo querráis definir, la estructura. Yo sé cómo es la estructura de Castilla-La Mancha, pero vamos a generalizarlo. De manera que yo, cuando te traslada a ti la financiación, te exijo que tú repercuta esto, porque si no, no arreglamos esto. O sea, el incentivo se pierde. Esta mañana, con otro compañero que trasladaba aquí, digo, ¿y esto cómo lo arreglamos? Yo digo, los Juan Hernández se mueren. Yo prefiero un paso a la carrera. Si nosotros planteamos cambio radical en el sistema universitario, seguro que no haremos nada. Pues vamos a polemizar todo lo que tú quieras. Si hacemos cambios puntuales, que se queda en un consenso, como había hablado vosotros, del financiador y el financiado, y no tenemos que llamar a más gente, eso poco a poco va calando. Ahora, el rector cuando se vaya, que se vaya a su universidad y traslade ese acuerdo y que lo haga ver. Yo cuando le decía a mi compañero, tenemos que mejorar la tasa de rendimiento, me decían, ¿tú qué quieres, que apruebe a la gente? Digo, no, yo lo que quiero es que me diga la tasa de evaluación. Si el alumno no se evalúa, jamás aprobará. Si se evalúa, es probable que apruebe. Si tú tienes una titulación con una tasa de evaluación X y otra de al lado con otra diferente, y si dentro de la misma titulación tienes un curso con diferente tasa de evaluación, y si dentro de un mismo curso tienes asignaturas que evalúan el 85% y otro un 40%, ¿cuál es el problema? ¿El alumno o el profesor? Eso es lo que tenemos que externalizar. Eso es lo que tenemos que informar. De esa manera, el modelo es de medio plazo, esto no es un fin de semana, pero cambia la situación. ¿Qué pasa? Que el rector no se atreve, esto es lo que pide Manuel, la complicidad, en externalizar eso. Hoy tenemos datos de todo. Hoy rara la universidad que no tiene porque no quiere, lo tenéis vosotros, lo tenéis, los financiadores, y las universidades también lo tienen. Pues entonces lo que hay que decir, oiga, esto tenemos que cambiarlo. Oiga, Juan Hernández, usted ya con la edad que tiene, no le voy a exigir, no moleste, ese es un Juan Hernández. Otro Juan Hernández que tiene 40 años, que quiere tener. Juan Hernández, usted tiene 40 años, tiene mucho recorrido. Dígame dentro de 5 años dónde quiere estar usted. Porque si está en el mismo sitio que está ahora, mal asunto. Esto lo puede hacer el equipo de gobierno. Ese es el mecanismo de financiación. Me da igual que se llame modelo, que se llame planes, que se llame. Si lo que hacemos es darle al rector los dineros, un proceso incrementalista, y no pedirle ninguna explicación de nada, ustedes habrán hecho un esfuerzo grandísimo, la comunidad, yo por ejemplo, para no equivocarme, Andalucía ha hecho un esfuerzo en los años de crecimiento que ha logrado mantener en caída, igual que Galicia,
nosotros, digo, por no equivocarme porque conozco más Andalucía, relevante. Ahora plantea la consejería esa reducción de carga docente, que nadie la cumple, y le dice, oye, ¿y tú me vas a pagar esto? Pero hombre, si te lo llevo pagando toda la vida y nunca la he cumplido. ¿Comprende? Por tanto, eso es, traslade usted esto y pídale usted a su gente que haga algo. Tengo una tasa, ahí tenéis datos de lo que hemos elaborado ahora reciente, la tablilla esa que lleváis, y veis el comportamiento. País Vasco, la productividad, con el esfuerzo que ha hecho, que es, conozco bien los planes plurianuales de financiación del País Vasco, tiene recursos, lo apuesta, pero hombre, tú mira la productividad del PDI del País Vasco y dices tú, oye, hay mucho numerador, pero es que el denominador es tremendo, y cuando uno saca la ratio, es que haga usted algo, por favor. Y estoy seguro que en el País Vasco, como en cualquier otra universidad, hay gente muy capaz, pero hay otros muchísimos, Juan Hernández, que viven excelentemente. Esto hay que cambiarlo. Para cambiarlo es que externalizarlo. Hay que ver la gente ese comportamiento. Y para esto, como yo decía esta mañana, no hay que cambiar ninguna norma. Ninguna norma hay que cambiar. Simplemente poner en evidencia la situación que en el interno tiene cada universidad. Y ahora, el financiador dice, oye, yo tengo incentivos. Decía esta mañana, la espinilla déjala. Duele cuando da la patada a uno en la espinilla, me cache en el prió. Ahora, una flor, como decía Montoro, habrá que dar zanahoria, aunque haya que poner un huerto. Deja a la gente que no le duela la pierna. Al que va bien, ahí tiene el regalo. Eso, en el ámbito de la universidad, en 4 o 5 años, la gente lo sabe. La gente, y después hay cosas que habéis señalado que no tienen ningún sentido que esté en la LOU. ¿Qué sentido tiene que la LOU, que el 40% como máximo del PDI equivalente de tiempo completo puede ser contratado, cuando hay ya en la universidad pública 10 universidades que incumple esto? Pues a quitar esto. Que cada uno tenga el régimen laboral que quiera. O sea, al final, ¿qué sentido tiene que un contratado doctor que tiene 9.000 profesores contratados doctor no puedan evaluar su sexenio de investigación y lo cobre? ¿Para qué tengo que generar presión sobre los cuerpos titulares catedráticos y acreditar un porrón de gente y tener un follón de tasas de reposición? Pues vamos a quitar esta cosa. Si eso nadie te va a discutir, ni tiene que llamar a nadie para concertar eso. No tiene que ni colegios profesionales, ni sindicatos, cosas no evidentes. Pues esto, en el ámbito interno de diagnóstico de la universidad, la podemos hacer. Y después exigirle a las universidades que, oiga, ponga usted de manifiesto las diferencias. El que no vale, déjelo ahí. El que vale, premielo. Como el que no vale, como el que vale, se muere, pues oiga, la tendencia será en años que la gente tendrá como cultura que si lo hace bien, te lo premiarán. Y que si lo hace mal, lo máximo que harán es no molestarte. Que ya está bien. Ay, por eso digo yo, poquito a poco. Sí, aunque como observador un poco inexperto en estos temas y llevamos un rato tratando la política de financiación de las universidades públicas en un bucle sobre política de retribuciones del personal, yo quisiera aprovechar la intervención de la doctora Artaraz y preguntarles en su larga experiencia en la administración que nos pudieran decir, para elevar un poco el zoom, ¿cuáles son las circunstancias que alejan o acercan la política de financiación de las universidades públicas en España en relación al entorno europeo, ya sea en países fuertemente centralizados como Francia o descentralizados como en Alemania? La Estrategia Vasca de Universidad Empresa, precisamente lo que ha tratado es de hecho, hemos sido pioneros en ese sentido porque nos hemos fijado en qué es lo que se hace bien en otras universidades, pues como son las universidades alemanas o las universidades de los países nórdicos, para intentar implementar eso de forma pionera en el País Vasco, y por eso nos han tomado como ejemplo, porque hasta ahora, por ejemplo, lo que se refiere a formación dual está contemplado en el ámbito de la formación profesional, y sin embargo no existe normativa regulatoria a nivel universitario. Entonces, las universidades que dicen que actualmente ofertan formación dual, bueno, ofertan una formación que tiene una relación más estrecha con la empresa que el resto de universidades, pero no es dual porque no existe una normativa que recoja esa práctica. Entonces, por eso nos parece importante fijarnos en las pautas que se marcan desde el ámbito europeo, y por eso también, además de esta estrategia que he comentado, también reforzamos la entidad
entidad que tenemos creada, que se llama Euskampus, es una entidad euroregional con Francia, Aquitania y Euskadi, bueno, pues que trata de reforzar las por ejemplo, el tema regional tiene tanta importancia a nivel universitario porque en la Unión Europea se han dado cuenta, o sea, a cuenta de un foro que hicimos en Donosti, en San Sebastián, el año pasado, a finales de noviembre, pues se dieron cuenta de la importancia de las regiones en las necesidades que tienen las empresas de una región y que las universidades somos, aquellas que vamos a poder mejor atender a esa demanda concreta que requieren esas empresas del entorno regional. Entonces, bueno, se han dado cuenta de la importancia de esa relación tan estrecha y por eso, bueno, pues han promovido, bueno, ponernos como ejemplo, pues para este tipo de, para realizar este tipo de prácticas. Cuando decía usted que la universidad es cuando estamos en el ambiente político, somos la envidia de cualquier otro departamento político, es verdad, ¿eh? O sea, no os quepa la menor duda. No os quepa la menor duda que todos nos miren como los privilegiados de cualquier sistema. Y yo creo que además, en cierto modo, lo somos un poco, ¿eh? Yo siempre decía que de alumno es un privilegio, estudiar es uno joven, estudia, se divierte, disfruta. De profesora es una maravilla, después fui gestor y sí, siguió siendo una maravilla. Y ahora que estoy en el ámbito político, pero en el ámbito universitario, un poquito menos. Aquí estoy purgando, yo creo, la felicidad que pasé. Los que tenemos esta formación cristiana, que yo creo que casi todos los que tenemos de una generación, tenemos eso, yo creo que el purgatorio lo estamos haciendo ahora en la política, ¿no? Pero aun siendo purgatorio, es menos purgatorio que el resto. ¿Eh? O sea, no llega a ser el infierno, efectivamente. Y es porque, y está el dicho por ahí de que los universitarios no creen en Dios, porque no creen que haya otra vida posiblemente mejor. Yo creo que, a ver, es cierto que somos un colectivo muy, muy privilegiado. Dicho eso, también yo creo que aportamos mucho y la universidad española hace 40 años era de una forma y yo creo que se ha transformado profundamente y para bien, o sea, muy para bien. Los que fuimos alumnos hace 40 años... o un poquito menos, yo si no estaríamos ya sumando, ya me estaría echando dos más. Hace 38 años vimos una universidad que es muy distinta de la que hoy tenemos en todos los aspectos, en doctor, en productividad, en transferencia. O sea que yo creo que tenemos una universidad bastante mejor. Ahora, ¿qué tenemos que mejorar? Ese es el impulso que tenemos que dar desde la política junto con los rectores, porque si no lo hacemos con ellos, chocamos. Yo también en la gestión aprendí que la universidad es una institución muy con mucha inercia y es un tren muy pesado y que hay que aprovechar los cambios de vía y en ese momento darle justamente a la aguja que nos interesa, ¿no? Hay que llevar la aguja por este lado, porque si uno pretende cambiarla, te va a arrollar, ¿no? va a conseguir poco. Yo estoy de acuerdo con Juan que hay que dar pasos que consoliden los caminos y que sean firmes, pero muy consensuados. Eso me lleva también a que sale siempre el debate de la gobernanza, y es verdad que cuando un rector está opina de una forma de la gobernanza y cuando sale, casi siempre opina de otra. Bueno, pues eso es natural, porque cuando uno está lo vive de una forma y después pues tiene otra perspectiva, y seguramente ambas son confluyentes. Pero yo creo que a veces también se dice, cuando ya nos olvidamos de cuando estábamos, que hay que ir a un modelo más de... Ha salido también la transparencia de MIRI, de modelo empresa, modelo de consejo... Y yo a veces eso también me da un poco de yuyu, ¿eh? Aquí en España hemos tenido grandes ejemplos con las cajas de ahorros de modelo empresa que lo hemos tenido que rescatar, ¿eh? Que ha costado, y que yo sepa, universidades, ninguna se ha rescatado. Más allá de que alguna haya quedado con remanentes, no ha afectado en esta crisis y se le haya tenido que ayudar un poquito, que alguna ha habido, pero no ha habido grandes rescates en la universidad española. Entonces, cuidado con poner el foco en la gobernanza como el mayor problema, que yo no lo veo. No digo que no tenga mejoras la gobernanza. Por supuesto, los que hemos estado gobernando sabemos, y los que estamos ahora sabemos la inercia, sabemos, y yo creo que necesitamos nosotros ser muy firmes, un poquito de complicidad, y eso es necesario de los rectores, para dar paso, pero no creo que de verdad sea el mayor problema de la institución universitaria ahora mismo la gobernanza. Yo creo que tiene que ser
que haya financiación, que la investigación se mueva, que pongamos incentivos que vayan en la línea de que mueva efectivamente lo que nos interesa y que los Juan Hernández, que no tienen ya ganas de hacer, pues que vayan siendo residuales y los nuevos pues vayan en la línea que tienen que ir. Y eso a la larga, con más, a lo mejor menos velocidad, pues nos dará un resultado. Porque pensar en un modelo anglosajón, no somos la universidad. España no es Inglaterra, no es Estados Unidos, es otra cultura. Entonces no pensemos que nosotros vamos a ir a ese modelo porque no vamos a ir. No vamos a ir porque ni es la cultura española, ni es la cultura europea, ni la mayoría de los países europeos están en esa línea. No, y bueno, el que estaba ya está fuera. El que estaba ya está fuera. Que es Inglaterra. O sea que vamos a ser claros, ¿no? Yo el otro día me contaba una anécdota a una madre de una niña de su hija que estaba estudiando en Aberdeen, en Escocia. Y el día que se vota el Brexit, el día siguiente, desde el rectorado de la universidad le mandan a esta estudiante que era española diciéndole tranquila que el Brexit no va a afectar a los precios de matrícula y a cómo se va a tratar a un español o a un ciudadano extranjero. Bueno, eso marca que Escocia no opina como, evidentemente, como Inglaterra. Y lo sabemos que no opina así. O sea, que son modelos muy diferentes. Entonces, bueno, pues dentro del modelo que tenemos, que evidentemente todos somos conscientes, los que estamos en la universidad y los que estamos ahora en la política, que tiene evidentes mejoras, pues la tenemos que construir juntos. Juntos desde ese convencimiento y desde el consenso. Y por tanto ya requiere de mucho diálogo, mucha negociación. Yo este año, cuando ya conseguí repartir los 1.300 millones de euros entre todas las universidades, todos estaban descontentos. Decían que todos hubieran votado en contra. Al final todos votaron a favor. Pero me decían que cada uno tenía motivos para votar en contra. Distintos, motivos distintos. Y el presidente de los rectores andaluces el otro día le dijo a la presidenta: presidenta, le hemos votado a favor del reparto que nos trajo el secretario por imperativo legal. Bueno, pues está bien. No hay imperativo legal, sino el imperativo legal. Seguramente que hay que seguir trabajando con muchas dificultades para ese reparto, pero desde luego con mucha complicidad y mucha lealtad. Buenas tardes. El secretario general de la Junta me ha dado un pie precioso para la entrada. Hace 40 años acabé la carrera, es decir, estudié con Franco. Evidentemente, la universidad de aquel entonces y la de ahora se parecen como un huevo y una castaña. Pero si hay una cosa en común ahora todavía con aquella universidad, que es el problema de la crisis que se supone que estamos superando. En nuestra universidad han bajado los alumnos en los últimos años, no por falta de interés, muchos de ellos posiblemente por falta de monetario, porque somos una región razonablemente pobre, igual que Andalucía, igual que Galicia. En País Vasco bastante mejor. Entonces, mi primera pregunta, mi primera consideración es: estás hablando de precios públicos, se ha hablado de que Galicia no ha subido, nosotros sí hemos tenido que subir, desgraciadamente, Andalucía se ha medio mantenido, pero yo lo que he hecho en falta son una política de becas para los alumnos realmente desfavorecidos, una política decidida por parte de los gobiernos de las regiones con más problemas económicos. Eso lo dejo como primera consideración. Ya sé que me vais a llevar la contraria, pero bueno, dicho está. Luego hay otro problema que yo quiero plantear, que es la adaptación al mercado de nuestras propias enseñanzas. Hay un mecanismo que se llama Consejo Social, que habitualmente está, de una forma u otra, condicionado por las comunidades autónomas, puesto que nombran al presidente, a una serie de consejeros, etcétera, que es lo que sirve de contrapeso a lo que es el rector y es lo que marca un poco, o puede llegar a marcar un poco, la política económica de la universidad y algún tipo de política académica. Sin embargo, hay un problema anterior, que es el problema, estábamos hablando esta mañana de las competencias transversales, hay un problema anterior que quizás está resuelto, yo no lo sé porque no estoy ni experto en enseñanza anterior, pero en bachillerato y en los ciclos anteriores las competencias transversales no están muy clarificadas. En la universidad tampoco, ¿eh? Vamos a ser serios. Es decir, a los chicos no se les enseña a trabajar en equipo o se les enseña poco y es un déficit que arrastran en la universidad. Simplemente lo dejo ahí para que comentéis. Y luego hay otro problema con respecto a lo que estabas planteando de la financiación del I+D. El I+D obviamente tiene que adaptarse, entiendo, si son fondos regionales, a las necesidades de la región. Pero hablar
de una universidad regional que se adapta a necesidades de la región, entiendo que es un poco estrecho. ¿Por qué esos fondos de I+D, dentro de un plan regional de I+D, no obligan, entre comillas, o favorecen mucho más a equipos que trabajen conjuntamente con otras universidades en el ámbito español y en el ámbito europeo? Es decir, un premio para los que colaboren con los demás a la hora de trabajar dentro de la propia región. Nada más, gracias. Me permití, vamos a darle la posibilidad de responder a José, porque se tiene que ir en 10 minutos, porque si no pierde el tren, y le pasamos la palabra para que conteste a este caso o a los anteriores. Sí, bueno, plantean muchas cuestiones y también, de nuevo, todo es importante, ¿no? Yo antes, a Juan, había una cosa que asocié inmediatamente cuando decía que el rector debería de informar de los acuerdos a los que llega dentro de la comunidad, y me venía un dato que no dije cuando hablamos del plan actual, que por ejemplo en esa tabla de equivalencias que hicimos, decir cuántas horas le exige la Xunta de Galicia para decir, bueno, pues un sueldo a tiempo completo de un profesor ayudante doctor, de un contratado doctor, un título, un catedrático. Entonces, nosotros cuando empezamos a negociar, jamás nos fuimos a hablar de 320. Nunca consideramos que un profesor debía dar, que su carga completa máxima sería 240. Empezamos a negociar en este caso fue con presupuestos más que con las universidades. Empezamos a decir, bueno, no puede dar todas las horas, entonces empezamos a hablar de 220, acabamos hablando, y qué es lo que quedó en el, es por escrito, 180, es decir, que un profesor a tiempo completo tenía 60 horas para no ajustar exactamente su carga y para dedicarse a investigar y a elaborar representación, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo hicimos dudar en bajar a 160, no llegamos en ese momento, pero que efectivamente no lo sabe nadie. Si hablas con un profesor en una facultad, seguro te dice, claro, es que lo que queréis es que demos 320. Efectivamente, hay cosas que no se transmiten, y me pasa mucho con los vicerrectores. Yo hablo con los vicerrectores de titulaciones o de economía, además siempre los traigo a los tres, y luego me cuentan unas cosas. No, es que dijo en esa reunión, es que se ha comentado. Y dice, pero si no es verdad. No han transmitido mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Respecto a, tres temas, muy rápido. Becas. El problema de becas es un problema de España. Siempre hemos estado muy mal en relación a la media europea, seguimos estando mal. Nosotros, como yo creo que en todas las comunidades, intentamos paliar, pero no podemos sustituir al Ministerio. Las becas de ayuda al estudio generales tienen que salir de los presupuestos generales del Estado. Nosotros y las propias universidades hacemos convocatorias por causa sobrevenida, tenemos convocatoria a nivel autonómico para paliar lo que la gente que Wert dejó fuera en el 2012, para que con 5 pueda pedir exención de matrícula, aquellas áreas en que se aumentó el porcentaje de crédito, pero no sé yo si, y las universidades hacen lo mismo, pero que no, el gran cambio tiene que venir por el Ministerio y por la convocatoria de beca y acercarnos a la media europea. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Los consejos sociales fue un instrumento diseñado para contrarrestar el poder de la universidad en la toma de decisiones. Estaba diseñado para esto. En la práctica sus poderes eran inmensos, es decir, puede rechazar una convocatoria de profesores, puede rechazar un presupuesto, su presidente es nombrado por la comunidad autónoma, suele ser de perfil empresarial, pero yo no conozco en la práctica ni un solo ejemplo de que... Conozco declaraciones. Y yo en el Consejo Gallego de Universidades oigo declaraciones de los presidentes que después de demostrar durante media hora lo mal que lo hace no solo la administración educativa sino las propias universidades, al final me acuerdo de una intervención memorable en que todo el mundo dice, pues sí, habría que hacer esto, y al final dije, yo voto lo que es mi rector. Pues eso, yo voto lo que es mi rector, y
y no sé por qué, pero no existe ningún caso. Y son gente que te dicen unas cosas cuando hablas con él o comes con él, pero cuando se sientan y presiden un consejo social y tienen delante al rector, al gerente, y aunque tengan mayoría, más allá de una reprimenda verbal, no se actúa. Entonces, no lo sé, pero el órgano ya existe. Por eso muchas veces se habla de cambiar. Yo digo, y hay 50 universidades públicas, y alguna podía haberse dado. Yo recuerdo hace poco, relativamente, que un presidente del Consejo Social, que venía del mundo bancario, que no es el mejor ejemplo actualmente, pues lo primero que nos dijo en una comida al consejero y a mí era: ya le he dicho al rector que no le voy a pasar ni una, que como no haga esto, esto y esto, le voy a tirar el presupuesto. No lo cumplió, como es lógico. De I+D, pues sí, I+D es uno de los campos donde más se puede actuar, donde hay más cosas que hacer. Nosotros ahí, de común acuerdo con las universidades, hemos tratado de cambiar. Hay poquísimas cosas que yo no haya negociado en estos 8 años. En I+D, una me negué a negociarlo. Al llegar dije, se acabó el café para todos. Lo de que hasta el más inútil reciba 3.000 euros, 5.000 euros para que no proteste, se acabó. Que la gente empieza a pensar en masa crítica, en aliarse, en buscar proyectos nacionales e internacionales. Ahí nos apoyaron las universidades. 8 años después está ordenado el sistema. Y lo hemos culminado hace unos meses con los centros singulares de investigación. Tenemos 5 y al que sacó más puntuación le garantizamos 800.000 euros de financiación basal para sus gastos. Y aparte, sus proyectos, su grupo de referencia competitiva, etcétera, ¿no? Pero hicimos una ceremonia donde, excepto el presidente de la Junta, prohibimos hablar a los políticos, prohibimos hablar a los rectores y quedaron encantados. Claro, no representan a todos los investigadores, representan a los 1.000 mejores investigadores de las universidades gallegas. Pero yo creo que hay que estimularlo y esos deben ser los tractores y de donde van a salir las mejores financiaciones, las mejores líneas de investigación, los mejores máster y los mejores doctorados del futuro. Y hay que hacerlo porque si le damos a todo. Ahora, también hubo muchas protestas, igual que los proyectos, delimitarlos y la primera vez que le dimos cofinanciación a las universidades por los Starting Grant o programas nacionales, todo era, bueno, ¿y yo qué? Y en algunas facultades y en mis áreas hay muchos grupos que son bastante flojos y bastante mediocres, pues decía, pero es mentira, encima tú de sociales y que le quieres dar el dinero a lo de siempre, a lo de química y a lo de física. Y dije, no, quiero dar a los que hacen un esfuerzo. Y hoy, entre las 5 centros singulares de investigación, no hay nadie de Social y Humanidades, pero en la convocatoria de las agrupaciones estratégicas que sacamos en el 2015, que serán los centros del futuro, de 4 hay uno en la Universidad de Vigo, que es de Economía y Empresa. Y entonces y quedó fuera, por no mucho, uno de Humanidades, que esperemos que en la siguiente convocatoria salga. Es decir, pero tienen que poner buenas líneas, asociarse y sobre todo estar en proyectos de que sirvan para algo a la sociedad, ¿no? Sí. Gracias, José. Buen viaje de vuelta. Sobre la política de beca, salvo Cataluña y País Vasco, me parece que tienen las competencias de beca. Los demás, lo que tenemos es una política de ayuda en determinadas cosas, pues reforzar, por ejemplo, la de Erasmus, reforzar. Nosotros tenemos unas para obtener el B1 o un certificado superior de idiomas, porque creemos que Andalucía, que es una región donde no ha salido demasiado, los que están a la frontera con Europa, pues bueno, la tendencia a salir era muy fácil, desde Andalucía costaba más. Por tanto, nosotros estimular el Erasmus y el B1 y cualquier otro certificado de idioma superior lo creemos muy necesario. Por tanto, sí que hacemos, digo, ejemplos concretos, ¿no?, que están dentro del modelo de financiación. Nosotros de ahí estamos también muy obsesionados con incentivar y simplificar. Cuando decía antes la simplificación administrativa, que hemos pasado un poquito del tema de las transferencias y las subvenciones, yo sé que el tema de las subvenciones, evidentemente, nos da un nivel de control sobre el destino del dinero,
muy, 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 muy riguroso, hasta unos niveles que han bloqueado la administración. No sé si lo conocéis esa realidad, pero vamos, lo estaréis sufriendo. En Madrid, a nivel del gobierno central, para gestionar todas las justificaciones de los proyectos de investigación, ha sacado concursos de empresas para hacer el trabajo de campo, de contrato de... El problema que tenéis en todas las comunidades autónomas es que no tenéis ninguna confianza en general en los controles internos de las universidades. Bueno. Somos los más, los que más mala leche tenéis. Bueno, por eso precisamente desde el gobierno muy consciente, porque a veces teorizamos mucho y resulta que decimos queremos incremento de presupuesto, pero te gastas el que tienes, o estás lastrado por los remanentes, por los traspasos año tras año, porque no has terminado las justificaciones, no las has revisado porque no tienes personal. Olvidémonos y cambiemos el fondo del asunto, y el fondo es que vayamos menos por la vía de la subvención, que es la que lastra todo ese mecanismo, y vayamos a confiar que la universidad, que sí tiene controles, que es una institución pública, que tiene controles para que el dinero que yo le dé lo administre adecuadamente. Ahora, ¿cómo se lo doy? Lo tengo que incentivar a la universidad a que busque también dinero. Por ejemplo, este año nosotros, la financiación que obtuvieron las universidades el año pasado en la convocatoria de Madrid de infraestructura, ellos se comprometían a financiar el 20%. Este año nosotros le hemos dado, de todo lo que han conseguido, el 10%. Bueno, ya les cuesta a ellos el 10% y nosotros ponemos otro 10%. Y además, de una forma sencilla, porque ha sido sencilla, porque tenemos el dato, ha sido evaluado, porque ha sido evaluado por otro externo y además se lo hago por transferencia, con lo cual le llega seguro. Esa, para mí, esa es la obsesión de la gestión hoy. Es verdad que mientras más dinero tengamos, mejor. Pero aparte de tener más dinero, yo quiero más dinero para qué y además un mecanismo que me asegure que le dé certidumbre a la universidad. Eso es. Desde el gestor que yo estoy viviendo lo que llevo viviendo, eso es lo que quiero. Y en eso es lo que estamos trabajando. Insisto que luego está ya la parte interna del reparto, que es la que nos lleva al imperativo leal, ¿no? Pero ese es otro debate que podríamos tener, desde luego, muy largo también, porque con nuevas universidades, pues da para que cada rector, imaginaros, ¿no? Se ve su casa la peor y la demás la mejor. Tomás quiere hacer también alguna pregunta. Bueno, aparte de felicitaros por las presentaciones, que han sido muy didácticas e ilustrativas, quería aprovechar, Manuel, tu presencia para ver si nos podías contar un poquito el programa que anunció la Junta de Andalucía la semana pasada, o hace 10 días, hablando de becas y ayudas para financiar la matrícula de los alumnos excelentes a partir del primer año, pero no en las reseñas que había en prensa tampoco se explicaba mucho más. Si nos podías dar más información, con qué financiación vais a contar, ¿cuántos estudiantes consideráis que van a ser beneficiarios de ellas y lo que consideras que puedes contar, claro? Sí, perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Quieres tú intervenir antes de contestar, Resta? Yo apoyo tu pregunta también. Sí, le voy a preguntar ahora cuando se fuera. No, quería preguntarle lo mismo. Vale. Sobre eso. Bueno, a mí me ha cedido Manuel la palabra para... que me ha cedido Manuel la palabra porque por alusiones a lo que ha comentado respecto al cambio de modelo de gobernanza que he mostrado yo, quería aclarar que no he planteado un cambio, sino un reenfoque. Yo también pienso que un cambio drástico no es ni el camino, ni es posible, pero sí un reenfoque en aquello en lo que se falla. Vale. Y luego, por responder al último que ha intervenido, pues el tema de las becas. Nosotros, como se ha podido ver la transparencia, dedicamos muchísimos recursos. Bueno, de hecho, mi dirección, un porcentaje... Bueno, somos muy pocos técnicos, somos 7 técnicos, pero 6 se dedican a becas, o sea que es un ámbito que priorizamos especialmente en el Gobierno Vasco. Respecto a las competencias transversales, en la UPV a mí me consta que se trabajan porque precisamente se han dado cuenta de la importancia que tiene un alumno que, al margen de los conocimientos específicamente técnicos que tenga de la carrera que estudie, sea cual sea, la relevancia que tiene, pues es el saber trabajar en equipo, el saber sintetizar, es decir, que es una cosa totalmente relevante y se están trabajando.
Y respecto a lo que has comentado de la I+D, que se centra solo en las regiones y que le ves ese peligro, en la Estrategia Vasca Universidad Empresa, que vuelvo a traer la colación por la importancia que me parece que tiene, la propuesta que hacemos es trabajar en el ámbito regional para ser competitivos a nivel europeo e internacional, es decir, no para centrarnos y para cerrarnos en una burbuja de decir yo de lo mío y de eso no quiero saber, o sea, de eso no quiero saber nada, no, lo contrario. Voy a ser competitivo, es decir, voy a ver cómo ser bueno a mi nivel, porque tengo medios, tengo cercanía y tengo, es decir, voy a aprender a cómo hacerlo para que esto me haga más competitivo a otros niveles. Entonces, ese es el enfoque de, ojo, vamos a trabajar en la región para ser más competitivos a nivel general. Pues, dicho lo cual, gracias por... Nada. Bueno, era difícil que no habláramos de esa medida que la presidenta andaluza pues anunció, aunque si siguieron ustedes los debates o las noticias sobre las primarias en mi partido, el Partido Socialista, ya la presidenta ese debate lo sacó en algún momento sobre la matrícula gratuita, ¿no? Sobre a qué modelo nos queremos parecer. ¿No? Si nos queremos parecer a Alemania, Francia, Finlandia, o nos queremos parecer a Inglaterra, ¿no? Bueno, nosotros el diagnóstico que tenemos allí es claro, nos queremos parecer a países como Francia, donde un erasmus nuestro cuando va a Francia tiene hasta ayuda de residencia, ¿eh? Hasta ayuda de residencia. Un erasmus español de cualquier rincón de España va a Francia y le dan una ayuda para que viva en un piso o para que viva en su colegio mayor. O sea, yo creo que nos queda mucho por llegar a ver. Entonces, vuelvo otra vez al inicio del diagnóstico, porque el diagnóstico te tiene que marcar lo que tú quieres. El diagnóstico que nosotros tenemos es cuando alguien dice sobran universitarios, nosotros tenemos al contrario, no sobran universitarios. Por tanto, si no sobran universitarios, el diagnóstico es que necesitamos que sigan estudiando en la universidad de estudiantes. ¿Vale? Partiendo de esa base, tenemos que facilitar. ¿Cómo consideramos la educación superior? Nosotros la consideramos un derecho y que además tiene que llegar, un derecho que cuando uno va uno al hospital no le dicen la radiografía. En España, en otros países sí hay copago, pero la radiografía o la prótesis te vale 50 euros en función de la renta. Luego, por tanto, esta medida, que evidentemente surge y tiene debate, o sea, no es ineludible que cada uno salga a ese debate, pues nosotros lo entendemos como que no queremos un copago, ¿vale? Y por tanto, no, el modelo que nosotros quisiéramos es que nos acercara, que España se acercara y que lo financiara, que se acercara a la gratuidad o casi gratuito como está en otros países. Nosotros esa competencia en Andalucía no la tenemos como ninguna comunidad autónoma. Está regulado por el Real Decreto de la horquilla de los precios y por tanto no podemos hacer. Pero sí tenemos autonomía para hacer bonificaciones, como las de violencia de género, como las discapacitados que existen, como las matrículas de honor que existen. Y entonces, bueno, pues de ahí nos vino la idea de cómo podíamos nosotros bonificar a esos estudiantes. Entonces, el decreto que estamos ya trabajando, que está ahora mismo en exposición pública, contempla una bonificación para todo alumno, aquí que estamos de otras comunidades autónomas, interesante, que haya aprobado un número de crédito en primera matrícula. O sea, si un alumno de Extremadura va a Andalucía el primer año, se matricula y paga, como el alumno que entra en primero andaluz y paga. Paga su matrícula, el precio que está establecido en el decreto. El año siguiente, el número de créditos que haya aprobado en primera matrícula, se le hace una bonificación del 99%. Evidentemente, tiene que aprobar en primera matrícula. No solamente estamos intentando acercándonos a nuestro concepto de que tiene que ser una matrícula, evidentemente, y los impuestos son los que tienen que sostener este servicio público, una buena política de recaudación de impuestos y no ligar esa matrícula al tema de la renta. Para eso están otro tipo de becas. El Erasmus, nosotros tenemos un fijo para todos los alumnos que se van de Erasmus y después un variable para quien tenga más necesidades por renta. En la beca del B1 tenemos también por renta. O sea, hay otras ayudas complementarias que evidentemente las ligamos a renta, pero no este precio público, que venimos además de un precio público, recordáis las tasas de la época de Franco, donde bueno, pues no entendamos que sea el modelo. Entonces, ¿qué coste? En las universidades, en cuanto ha salido este debate público, han dicho, lo vemos bien, el presidente de la CRUE lo ve bien, los rectores andaluces lo ven bien, pero ¿esto quién lo paga?
Bueno, evidentemente. Entonces ha habido una reunión con la presidenta y los rectores y ella se ha comprometido a que será por encima de lo que está ahora mismo en el modelo. Quiere decir que lo mismo que llegaremos a Hacienda, en este caso me va a ser muy fácil, porque como lo ha dicho la presidenta, pues no tengo nada que discutir con Hacienda. Cuando vaya a recuperar otros derechos, que le digo, quiero 10 millones para los contratados doctores porque es bueno, evidentemente no podrá costar trabajo. Esta medida no, esta medida la hemos calculado, hemos hecho unas estimaciones, evidentemente, que estimaciones que pueden ir al alza, porque a medida que la gente se estimule en su aprobado, pues puede ir a, bueno, pero si aprueba, eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es estudiantes que vengan, estudien, aprendan, aprueben y se vayan al mercado laboral. Un mercado laboral que no puede ser el del círculo nuestro, que tiene que ser europeo. Nuestras fronteras tienen que ser Europa. Estamos en un... Yo esto de quiero trabajar en el entorno más cercano, me parece a mí que es un error y un catetismo un poquito que tenemos que superar todo. ¿Dónde es nuestro horizonte de trabajo? Europa, esa es mi opinión. Estamos en una colectividad donde nos financiamos con fondos FEDER, con fondos... Pues ese es nuestro horizonte. Entonces, el cálculo que nosotros hemos hecho en la estimación que se ha hecho actualmente está en más de 30 millones de euros. Ha salido 30, lo estamos afinando, y está entre 30 y 40 millones de euros lo que va a costar esto por encima de lo que ya venía costando. Nosotros, en el reparto que estamos haciendo con las universidades, estamos haciendo una fórmula que le resta los precios públicos, por tanto, si los precios públicos bajan, como en este caso, lo suplementará, evidentemente, el gobierno andaluz. Ese compromiso está firme y, bueno, evidentemente, hay artículos que regulan en el decreto pues que no se estimule que la gente no pida beca, porque entonces, evidentemente, va en contra de las arcas públicas andaluzas, o sea que tiene que seguir la gente solicitando la beca del Estado, porque si no, entonces, si esto no se arregla, mal hacemos. Hoy por hoy no es universal, por lo tanto, un derecho no es. Hay que facilitar que la gente vaya, pero no es un derecho, Manuel. Por lo tanto, eso es también importante. Otra cosa que yo, como he contado esta mañana, de donde vengo, quiero que todos los que vienen de donde yo vengo vayan. Esto lo participo. Yo creo que la política de becas, se lo hemos hecho esta mañana, tiene una debilidad impresionante. Se ha señalado aquí, en términos cuantitativos, en términos de gestión, en términos de dotación, mejorable tremendamente. Ya era mejorable antes y con la reforma del Real Decreto de abril de 2012 es un cutrerío lo que tenemos en becas. Esto, todo esto de acuerdo. Yo, mi política de precios públicos, se lo he dicho esta mañana, lo hemos escrito, lo defiendo, es que el alumno pague el coste estándar desde 0 a 100 en función del nivel de renta. La progresividad para mí viene por la parte del ingreso y por la parte del gasto. No es solamente progresivo uno porque pague impuestos. La política de gastos es tan progresiva o más que la parte de ingreso. Mejora el bienestar de la gente en que haya un gasto en educación, en que haya un gasto en sanidad, en que haya un gasto universal. Todo eso, progresividad, va por la vía del gasto, no va solamente por la vía del ingreso. Por lo tanto, si tú me dices, o como se he leído y he escuchado en Andalucía, la progresividad viene por la vía del ingreso y por la vía del gasto. Y aquí estamos gastando. Y estamos gastando de manera indiscriminada. Estamos gastando a gente que se le exige solo el aprobado, que es mucho. Para lo que hay, mucho. ¿Yo qué le completaría a esto? Para que efectivamente no sea el colectivo que ya aprueba y por lo tanto se encuentra la bonificación. Ese es el porcentaje. Yo tengo aquí datos, lo estaba mirando ahora, de los de grado, de grado, solo de grado. Ni siquiera están los de ciclo. En Andalucía, en el curso 15, que es el último que tenemos, 15-16, había 195.000 alumnos matriculados, de los cuales 70.695 fueron becarios. Ya tienen bonificada el precio de la matrícula. El sector que a mí más me preocupa para el principio de igualdad de oportunidades que se ha argumentado, el sector que más me preocupa es de esos 70.000 que son becarios, 26.785 están en el umbral 1. O sea, tiene la beca de rentas, que es, la han bajado una barbaridad. Estaban bien, lo que antes llamaba beca salario eran 3.000 euros y ahora son en 1.500 euros. Si yo tuviera que aplicar progresividad por la vía del gasto, yo tuviera que tomar la decisión. Lo ha tomado la Junta de Andalucía, el que gobierna, y por lo tanto, el que se equivoca o acierta. O sea, yo no voy a corregir, doy mi opinión. Si yo estuviera gobernando, me haría otra cosa, pero eso la voy a trasladar. Yo tuviera que mejorar el principio de igualdad de oportunidades, donde actuaría primero son sobre esos 20.000 que tienen dificultad, porque con una ayuda de 1.500 euros, si a ti te dan una beca
de igualdad, perdón, de renta, es que está en un umbral de cuatro miembros de la familia entre 13.400 euros, que desde el año 2004-2005 no se ha revisado el umbral. O sea, si a ti te dan esa ayuda es que realmente eres pobre. No sé cómo, o por lo menos tiene la capacidad de estafar para que estés pobre. Pues todo ya, pero objetivamente, de acuerdo con los documentos, eres pobre. Pues si yo tuviera que ayudar al principio de igualdad de oportunidades, dedicaría esos 40 millones y alguno más a estos, ¿eh? Además de presionar, obviamente, para que ya sé la capacidad que tenemos de presionar. No es un problema de la Junta de Andalucía ni de la comunidad autónoma, es un problema más de las universidades, que creo que ahí somos demasiado blandas las universidades con la política del Ministerio. Hemos permitido que cambie la política de beca y no ha pasado nada, y los alumnos también son muy acomodaticios. Por tanto, esa situación está por ahí. Y después, nunca, en la medida que habéis tomado, o sea, yo lo haría, como todavía el decreto no está aprobado, yo lo haría con una exigencia de aplicación de la norma de permanencia, porque ciertamente el rendimiento académico va a mejorar, la permanencia para salir se va a reducir y por lo tanto estamos abaratando. Eso, desde ese punto de vista de la eficiencia, la participo, pero el torpe natural que vive en la universidad, ese no le va a afectar ni esa bonificación, y sí le va a afectar permanentemente el año que le haga ilusión el 85% del coste que no paga. Vamos a poner mejora del rendimiento académico premiando, y vamos a ponerle que las universidades apliquen una norma de permanencia mínimas diferenciadas por titulación. No apliquemos la norma de permanencia igual a una ingeniería telemática que a historia de la religión. Esto podéis hacerlo de manera que premiáis al que va bien y apretáis al que vive en la universidad. Y ya las universidades harán. La norma de permanencia, por ejemplo, para que sepan datos, de Jaén, que es una, bueno, esto es un par romana, pero bueno, es la única que aplica. De cada 100 alumnos que abandonan en primero por aplicación de norma, que es el 20% de los créditos matriculados aprobados entre junio y septiembre, la convocatoria ordinaria, 60 al 20 son 12 créditos, de cada 100 que abandona el estudio, el 73% abandonan porque no cumplen que hayan aprobado 12 créditos. Pablo Olavide, viven eternamente el alumno allí. O sea, la norma de permanencia inexistentes. Bueno, pues entre eso que mínimo, que mires cuánto abandonan por esto, a no tener nada, yo, si tuvieras que poner esto, todavía estaría a tiempo, una reflexión. No creo que las universidades digan nada, Manuel, no creo que las universidades digan nada, porque desde la establecimiento de esa ayuda hagáis complementaria la exigencia de una norma mínima de permanencia que afecta a todos los demás. Por lo tanto, ya estáis tocando mejora, y siempre está en el mismo objetivo, mejora del rendimiento académico, porque la verdad, el principio de igualdad de oportunidades por esta norma, hombre, yo cuando he escuchado que vamos a mejorar el principio de igualdad de oportunidades, Manuel, hombre, el 60% de lo que nos llega, un 65% no entra en el sistema universitario de Andalucía con 18 años, están barriendo a la calle mi pueblo, que están parados y llevan ya toda la vida, y ¿qué hago con este 18 años? Dale una ecovilla, cae algo. Eso, principio de igualdad de oportunidades previo. El principio de igualdad de oportunidades a este que no tiene renta y que darle recursos. Pero al que está allí, que su padre es farmacéutico, o su padre es abogado, o su padre es profesor de universidad, y puede pagar la universidad, nosotros por acción social no se paga. Pero bueno, correcto, pero vale, perfecto, injustamente. Justamente, no, si yo lo estoy reconociendo, pero lo que esté mal no lo generalizamos a todos. Tanto, pero, ya, yo sé, yo creo que sí, que no puede ser que lo mismo el conserje, 1.200 euros de salario, que el catedrático, 4.800, tengan la bonificación del precio de la matrícula, en primera y en segunda matrícula. Esto es lo que hay en la Universidad Andaluza, no porque la haya aprobado la Junta de Andalucía, que eso no lo ha aprobado la Junta de Andalucía, eso porque, como tú bien sabes, que ha sido equipo de gobierno, lo hemos aprobado en la acción social de cada universidad, que lo transfiere, en última instancia, lo paga la Junta de Andalucía. Por tanto, el financiador que lo pague. Tanto yo creo que esta medida, que es, yo solo la justifico en la mejora del rendimiento académico, solo en esto, en la permanencia, no, en principio de igualdad de oportunidades no lo puedo justificar porque no lo veo por ninguna parte, vaya, esto ya tengo ya que elevarme al cielo para verlo. Por lo tanto, ahí, desde ahí, yo de inmediato le pondría, aprovechando esto, le pondría, oiga, universidades, a ver, ya verás cómo los rectores ya no vienen con tanta alegría a decirte, qué bien lo había hecho, norma de permanencia. Ponerlo y verá lo que dicen los rectores.
hasta donde yo recuerdo, las normas de norma de permanencia, y no soy experto en derecho, Consejo Social de la Universidad, que no somos el gobierno, los gobiernos autonómicos, y vía también el Consejo de Universidades, el que también da informe. Sí, quiero decir que no intervenimos, que no tenemos capacidad, no tenemos capacidad normativa sobre la permanencia. Y luego hay un coste no de eficiencia no calculado, que es ese número de estudiantes que están permanentemente en el sistema, como tú dices, eternamente, ¿no? Bueno, hay que ver las medidas, hay que adoptarlas, hay que verlas en el tiempo. Darle esa ayuda, perdón, Manuel, a gente que tiene renta suficiente y que tiene un comportamiento académico normal. Porque el que tiene renta baja y comportamiento normal, le dan la beca al ministerio, del precio público. Eso lo tienen ahí. Los 70.000 alumnos que te funcionan, esos son porque no tienen capacidad económica y tienen un rendimiento económico adecuado. Ya está resuelto. Eso ya está resuelto. De los 120.000 que te quedan, de los 190, tienes ahí lo que has calculado, 37 o 38.000, que son los que te funcionan. Después tienes todos los jóvenes de Torpe que viven ahí. Sobre eso no se hace nada. Bueno, esos tienen también que hacer esfuerzo para que... Y yo creo que los resultados de eficiencia en la Universidad Española tenemos mucho también que mejorar, ¿eh? Muchísimo. O sea, que es que también nos comparamos otra vez con Europa y en Europa la gente no está el tiempo que está para tener una carrera. Pero estoy de acuerdo con eso, pero explicarlo por el nivel académico. No, tiene varias explicaciones, no solo una, tiene varias. No tiene. Entiendo de la mesa política. No, bueno, hombre, de la mesa política, evidentemente nosotros, cuando veas el decreto que será publicado en el BOJA, pues evidentemente hemos dedicado unos buenos párrafos a pensar la justificación en la exposición de motivos de por qué esta medida, porque creemos que evidentemente es importante. Hay otra medida este año, que no sé si ha pasado en los presupuestos del Estado, ya permiten igualar el máster habilitante o no habilitante. No sé lo que habrán hecho otras comunidades autónomas. Nosotros lo igualamos también. El precio. Sí, me parece bien. Que antes, saben ustedes que estaban separados. ¿Qué me pareció de propósito que hubiera esto? Bueno, pues este año ya se permite que la horquilla que pueda ser igual uno y otro, ¿no? Bueno, insisto que creo que evidentemente para eso están los debates, para ver otras opiniones, recoger otras, y seguramente recogemos el decreto, este será el primer año y recogeremos mejoras, porque evidentemente la fruto de la práctica nos llevará por determinados caminos que nos dirá que en dónde no estamos acertando, ¿no? Pero sí que estamos convencidos que la medida es buena y no es excesivamente cara para lo buena que es. En un conjunto que estamos hablando del modelo de financiación de la Universidad de Andaluza, en más de 1.400 millones de euros. Entonces, bueno. ¿Tenemos alguna intervención más por ahí? Sí. ¿Tenéis el micrófono, por favor? En sanidad no se da ese caso que se da en educación superior. Primero, en sanidad posiblemente utilizan más los servicios de sanidad las clases menos pudientes, porque seguramente su salud es peor. Por muchas razones, por hábitos, por alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, en esta medida beneficia más a la parte alta, que es la que manda más porcentaje de universitarios. Es decir, si dividiéramos por nivel de ingreso bajo, medio y alto, el porcentaje de universitarios en la parte baja será el que sea, el de la parte media más alto y el de la parte alta de ingresos es más alto. Por tanto, por definición, se está beneficiando a los de más renta. Que conste que yo creo que es injusto que un profesor universitario no pague la tasa y lo tenga que pagar un parado, ¿eh? A mí me parece injusto. Me preferiría lo segundo. Ninguno hemos levantado la voz. Ya. Sí, sí. De todas formas... El peor momento del 2012. Bueno. Bueno, quiero decir con esto que no es lo mismo la situación de la sanidad que la situación de la educación. Pero hay un matiz, y yo soy un Juan Hernández, ya que he salido ese nombre, con 18, 19 años, y no quiero ser universitario. Yo podría decir, me corresponde 4 o 3 cursos, el equivalente a la matrícula, porque quiero ser emprendedor. O quiero estudiar en el MIT, o quiero estudiar en una universidad de fuera de Andalucía, por ejemplo. O se ha dicho también que hay que buscar el trabajar fuera, y el mercado está... Eso está pasando. Cada año en la Universidad Andaluza... manda más gente fuera, va batiendo récord, ¿eh? Más gente está trabajando fuera de España, ¿eh? Que en España.
y ya en el máster, en los másteres, en algunos casos puede llegar al 50%. La cuestión que para reflexionar, si se está financiando un puesto, lo que cueste en grado, y no digamos ya en máster, y la mitad está después generando impuestos, renta, etcétera, en otros países que no están contribuyendo a financiar el sistema universitario, en este caso andaluz, estamos haciendo un fin. Estamos teniendo una situación un poco. Sí, si os parece, no tenemos ninguna prisa, más que nada por el calor que debe estar haciendo fuera. Pero son las 7:15, ya si os parece, hacemos ahora todas las preguntas que tengáis pendientes y luego intentamos contestarlas, o como dices, Manuel. Seguramente, Mar, luego habrá posibilidad de seguir interactuando y seguir dialogando más. Ah, pues contestamos a esta última pregunta, la damos por finalizada la intervención de los participantes. Y abrimos la última ronda, cerráis y nos arriesgamos con el calor. Sí, sí. No, bueno, yo creo que otra vez vuelve uno al origen, ¿no? Un joven puede decir yo quiero emprendimiento, pero otra vez el diagnóstico que hacemos es que el paso por la universidad es muy bueno. El que viene de, el que tiene un origen donde se ha dado cuenta lo que le ha significado ir a la universidad y no ir, sabe que es clave. Acabe uno trabajando donde acabe trabajando. Yo prefiero que mi hijo acabe trabajando en Suecia de ingeniero en una empresa que recogiendo barrendero en mi pueblo. Lo siento mucho. Yo, y si lo prefiero para mí mismo, lo prefiero para cualquier andaluz. ¿Que tenemos que cambiar la cultura empresarial de Andalucía? Por supuesto. ¿Cuándo se quedarán más? Pues se quedarán más cuando tengamos más. En Cataluña, mira cómo se quedan más, y en el País Vasco. ¿Por qué? Porque tienen más cultura empresarial, porque hay más. Pero es que Andalucía no tiene esa cultura. La va adquiriendo poco a poco y la adquirirá. Pero esto no es una flor de un día. Entonces, insisto, estos son los, si uno tiene ese diagnóstico y además uno ve los números y dice, ¿cuántos graduados universitarios existen en la población andaluza? Más, porque si tuviéramos más y estamos peor, diríamos, oye, pues nos formamos tontos. Pero no, estamos menos. Menos. Leer las estadísticas. Menos que Madrid, menos que Cataluña, menos que País Vasco, menos que la OCDE. Datos del IBEI. La ciudad con más capital humano medida en porcentaje de titulado universitario y de doctores con más de 100.000 habitantes. Hace unos años, son datos de hace unos años, pero yo no creo que haya cambiado mucho, era Granada. Y no es precisamente Granada que se destaque por su porcentaje de empleo. Es decir, la cartera de titulaciones, siendo la ciudad que tenía más porcentaje de titulado universitario y también de doctores, bueno, pues porque tenía una tasa de paro que no es ni mucho menos de las mejores. Pues porque falta. ¿Qué ocurre? Que la cartera de titulaciones no es la adecuada. Bueno, pero ahí sí estamos entonces de acuerdo cuando les presionamos a las universidades para decirle. No más título, sino cambiar los títulos. Sí, si os parece, pasamos a Miren y luego ya los andaluces os quedáis y habláis de vuestra universidad. Que veo que la gente se está levantando, o sea, seguimos el discurso luego, no quiero retener más al público. Hemos debatido suficientemente. Pues muchas gracias a todos. Yo no sé si hay algún café o alguna auxilia por ahí, pero bueno.